día. Es que calificaciones no es un concurso para que te den un premio, el mejor fotógrafo, tal. Calificaciones es otra cosa. Aquí no hay premios de nada. El premio es que tú saques algo en claro. Yo empecé a enviar obras a calificar el primer año que hubo calificaciones. Claro, es empezar a descubrir otro mundo, cómo se analizan las obras, cómo aprendes de tus propios errores, cómo aprendes de los errores de los demás, cómo aprendes de las cosas buenas de los demás, y todo es ir descubriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, e ir creciendo como fotógrafo y como persona, con las experiencias con las que vives en esos momentos. Está claro que es el mejor evento de formación que hay, sin lugar a dudas. Yo me quedo más con las personas al final. Para mí son 3 días tan intensos de abrazos, de besos, de hablar de fotografía y más fotografía y más fotografía, en un ambiente tan distendido que al final es como una gran familia. Una de las mayores satisfacciones que podemos tener es enseñar a otros lo que nosotros de alguna manera sabemos y hemos aprendido a través de los años. Es muy reconfortante, ¿no? El primer contacto que tuve con Ceci fue ir a ver calificaciones hace a lo mejor de esto, no sé, 7 años. Y ahora mismo para mí Ceci es el cohete que me impulsó para llegar donde estoy ahora mismo. Nos hemos quedado sorprendidos por varios motivos, sobre todo por la rigurosidad, por el respeto y por la organización y el tinglao, como vosotros le llamáis, que hay detrás de calificaciones. Es un formato muy educativo, muy instructivo. Y al final somos todos colegas, ¿sabes? El ambiente que hay es... a mí me flipa. Y si no estás con uno hablando, estás calificando, o estás en el panel abierto, o te metes en vídeo, o te tomas una cerveza si hablas con quien sea. O sea, al final todo, todo, todo es enriquecedor. Hola, buenas tardes a todos los que formamos parte de esta federación, todos los que somos miembros de FEFI. Saludos de nuevo. Saludos también a todos aquellos que quizás todavía no forméis parte de federación. Os animo a que lo hagáis, a que os federéis, a que forméis parte de FEFI a través de alguna asociación. Porque no solo es beneficioso para vosotros, para cada uno de vosotros, sino que el apoyo de todos va a hacer que esto sea, que este trabajo, esta federación sea mucho más potente y que tenga mucha más fuerza. Por lo tanto, os animo a que forméis parte de FEFI. Vuestro apoyo es necesario. Esta tarde tenemos previsto estar 2 horas aproximadamente en el panel abierto. Debido a una gran cantidad, a que hemos recibido una gran cantidad de fotografías en el sitio, en el enlace que habíamos habilitado para ello, para que después podamos analizarlas. Bueno, nos hemos visto un poco obligados a quizás hacer alguna pequeña selección y posiblemente no podamos ver y analizar todas las que hemos recibido. En cualquier caso, esta tarde tenemos 3 jueces, van a hacer un esfuerzo para poder analizar y valorar bajo estos parámetros que conocemos dentro de Federación. Deciros que hemos recibido una serie de fotografías que nos da la sensación que no corresponden a fotógrafos profesionales. Entendemos, tenemos que tener claro que FEFI es Federación de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen, es decir, Federación de
de fotógrafos profesionales. El hecho de haber recibido imágenes que entendemos que no estén hechas por algunos profesionales, bueno, un poco nos resulta como mínimo chocante. En cualquier caso, los jueces van a hacer un esfuerzo por valorar a todas aquellas que durante estas próximas 2 horas se puedan visionar. Y poco más que deciros. Esta tarde están con nosotros para hacer este trabajo de calificación, de valoración de obra fotográfica, Javier Avis, Kake Regueira y Mari Guillén. Os dejo con ellos y espero que disfrutemos de este buen rato. Saludos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mari, ¿empiezas tú a presentarte? Bueno, me tengo que presentar, ¿no? Como tú creas. Bueno, pues nada, yo soy Mari Guillén, creo que más o menos me conocéis todos. Bueno, yo lo que... La presentación creo que la que quiero hacer es darle la valía que tiene pues a lo que se está haciendo, a todo lo que se está haciendo desde FEFI, desde calificaciones, la importancia que tienen las calificaciones, el aprendizaje tan importante que tenemos acerca de él y la importancia de panel abierto, donde se analizan las obras e intentaremos ayudar pues todo lo que esté en nuestras manos y en nuestro conocimiento. Y nada, muchas gracias a todos los que os estáis uniendo y venga, vamos a empezar ya. ¿Te toca? ¿Voy yo? Venga, voy yo. Soy Javier Avis, para quien no me conozca. Soy de Jaraíz de la Vera, es un pueblo de Cáceres, de Extremadura. Y bueno, yo simplemente comentaros que yo soy FEFI, yo soy de FEFI, desde mis inicios en la fotografía o prácticamente desde los inicios. Con lo cual, donde estoy más o menos, todo lo he hecho a través de FEFI, con lo cual, bueno, está claro, ¿no? Me siento de la familia FEFI. Hola, yo soy Kake y estoy desde antes de FEFI ya. Bueno, muy bien, soy FEFI, está claro, de toda la vida, por lo que supone de motivación para crecer continuamente en nuestro trabajo, viendo cómo crecen los demás y dándole valor a nuestra profesión. Estoy muy, muy contento con estas directrices que está tomando FEFI ahora, poniéndonos en valor de una forma online para poder conectar con más compañeros. Y bueno, y empezamos ya con, porque necesitamos mucho tiempo, que hay muchas obras para evaluar. Pues adelante, por mí. Bueno, también está Jacobo Gallo, que está por detrás, al mando de... Es el que manda. Es el que manda. Es el que manda. Es el que manda. Pues Jacobo, cuando vos quieras. Podemos evaluar esta imagen que tenemos ahí. Hoy el problema lo da el jefe. Hoy que se nos oye muy bien a todos, que está diciendo todo el mundo que se nos oye muy bien, que se nos escucha muy bien. Entonces,
Sí, porque el otro día, la vez anterior que estuve, sufrí mucho. Sí. Te estuve escuchando. Bueno, intenté escucharte, Kaki. Mal escuchando. Son esas cosillas del directo. Directo. ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale, ok, es que antes no sé qué pasaba. Vale, voy a volver a intentarlo a ver si se ve la imagen, porque yo la veía, pero se ve que vosotros no. Vamos a volver. ¿Ahora la veis? No. Seguimos con el boli. Uf. Vale. ¿Qué dice Javier Martínez Sala? Que da mucha fuerza a la imagen, al boli. vale, vamos a... Vamos a ocultar. ¿Vas a conseguir ponernos nerviosos, Jacobo? No, nervios, no. Además, ya está más o menos. Vale, ¿me escucháis ahora? Sí, sí, sí. Vale, pero seguís sin ver la foto, ¿no? Sí. A ver, voy a volver a intentarlo. Un segundo. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver, ahora. Voy a quitar esto. Y volvemos a mostrarla. Me he peinado, ¿eh? Ahora se ve la imagen. Vale, a ver si se ven grande. Sí. ¿La veis ahora? Sí. Sí, sí, sí. Vale, ok. Pues listo. Arrancamos entonces. Bueno, empezamos, ¿no? Cuando queráis. Venga. Bueno, ¿empiezo yo, por ejemplo? Venga, Mari. Perfecto. Petado. Venga, perfecto. Esto que el del carro tiene que tirar una mujer. Vamos, esto no puede ser. Es evidente. A ver, bueno. Pues en esta primera imagen que nos encontramos, yo así a primera vista, la intención que veo en esta imagen al principio me parece dulce, la composición del modelo principal está en una sesión áurea, pero empiezo a ver que la definición, la niña, la definición, le falta bastante definición. Veo mucho ruido por muchos sitios, veo mucho caos en cuanto al orden de los elementos que hay en la imagen. Y bueno, si mis compañeros quieren que siga aportando algo más, a bote pronto es lo que yo voy viendo. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari. De hecho, el gran problema para mí que tiene esta imagen es el problema de enfoque. Más que falta de definición, creo que lo habrás visto, el enfoque no está en el sitio adecuado, está en el suelo, con sí, lo sí. cual la parte principal del retrato, que debería ser la niña, quien debería tener el enfoque, no lo tiene. Entonces, cuando hacemos un retrato, ese es el mayor problema. El enfoque tiene que estar en la niña y si se ven los ojos, sobre todo en los ojos, ¿no? Además que, bueno, perdón, como decías, me parece de inicio una imagen un poco dulce, porque cuando hay animales y hay niños siempre nos lleva un poco a esa parte, ¿no? Pero creo que creo que el error que hay en el mensaje
para la dulzura es haber utilizado además el recipiente para meter al patito. Yo creo que si hubiese estado en las manos hubiese sido más tierno, ¿no?, ese contacto. Y pues técnicamente además creo que está muy gris la imagen, sobre todo en la zona de la cara de la niña, que le falta cromatismo, le falta color y está demasiado gris. Entonces creo que son evidentes los problemas que tiene esta imagen. Yo creo que no tengo más para aportar. Sí, además de ruido, no está bien medida, no está bien expuesta. Entonces eso hace que en la zona de sombra en la cara de la niña haya una recuperación que no es buena. Y luego, por otro lado, habría que destacar que la niña está en una posición positiva para la imagen. Me encanta también el sentido de la luz, el cómo está iluminada la niña a contraluz, porque eso le aporta también cierta dulzura, pero no está, lógicamente no está bien resuelto. Y luego, dentro de una imagen preparada, al final también veo demasiado caos entre los pollos y el madero que hay atrás, el tronco que hay atrás, que está todo como amontonado ahí, se mezcla el pollito oscuro con la parte interior del corte del aro. Es decir, es muy, muy confuso todo y tenemos que aprender que tenemos que facilitar la lectura de las imágenes, de los elementos que hay en las imágenes, tenemos que facilitarla y no entorpecerla, tenemos que evitar el ruido, el amontonamiento y todo ese tipo de cositas. A veces menos, pues es más. Y luego una cosa perjudicial también es la alta luz que entra tan fuerte, creando un halo y desenfocando, porque tiene muchísimo protagonismo negativo en el conjunto de la imagen. Me gustaría aportar ya por último que aunque se ha hablado que compositivamente está en áurea, me parece correcto, pero sí lo que entiendo es que le falta espacio, le falta respirar a esa imagen. En una imagen que estamos en un exterior, que buscamos ese entorno donde tiene que prevalecer también la naturaleza, creo que es un error encajonar tanto la imagen. Si le damos más espacio, sería todavía bastante más interesante, siempre que tengamos desde inicio la calidad técnica y un enfoque perfecto en la imagen, que carece de ello, claro. Bueno, para mí, si tengo que dar una valoración, para mí... ¿Qué rango? Sería insuficiente, porque en un retrato es importante que el enfoque deba estar en su sitio. Eso es uno de los motivos principales por lo que le llevo a una insuficiencia. Estoy de acuerdo completamente con Javi. Sí, yo también la tendría en insuficiente, pero por todo lo que ha dicho Javi, porque al faltar foco precisamente en una imagen de un retrato, pues... sería, pero vamos, lo que es el concepto de la fotografía, yo animaría al autor a que se quedara con todo lo que estamos diciendo y la intentara de nuevo, porque lo que es el concepto de la fotografía me parece genial, lo que es el concepto, la idea. Pero quiero redundar ahí un poco, profundizar un poco en lo que dijo Javi, ¿no? El hecho de que, ¿por qué motivo el cesto? Porque al final está amputando el brazo a la niña y no se ve el gesto de cariño, el tacto que está teniendo con el pollito. Entonces, si prescindiéramos del cesto, posiblemente la comunicación de ternura sería muchísimo mayor. Así es un rechazo porque no nos permite ver dentro, ver más allá, ¿no? Sí. Vale, bien. Pues continuamos. Vamos a la siguiente. Vamos a ampliarlo un poco. Ups. Ahí estamos. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Kake? ¿Empiezo yo? Empiezo yo. Venga, empezad ustedes ahora. Venga. Me parece una imagen para tener en cuenta. Es una imagen muy fresca. No estamos habituados a ver imágenes de este tipo en boda. Es una boda, es una foto extraña de boda, por decirlo de alguna manera, porque los invitados es muy difícil que estén en bañador, ¿no? Entonces tiene que ser
es una boda larga que al final, bueno, pues se monta esto o posiblemente incluso, pues puede ser otro día, pero eso no le quita valor a la imagen. Yo encuentro un pequeño contrasentido en lo que decía también antes Javi, no hay necesidad de concentrar tanto los planos, excepto que haya un motivo determinado, ¿no? Que nosotros aquí no lo adivinamos, pero el hecho de cortar por abajo, que no es un problema de corte, es un problema de encajonamiento, por decirlo de alguna manera, y se me va. Y luego el escorzo, que es natural, la mano justo mezclada y por delante de la cara, está hablando de una forma negativa de la imagen. Bueno, sigue tú, Javi, sigue, ve aportando más cosillas. Bien, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, para mí una parte que me agobia es la falta de espacio en la parte superior de la imagen, ¿no? Creo que ahí necesitaría más espacio para, además, situarnos cómo es el espacio. Y luego, además, a nivel de color, yo veo que está cian, le falta rojo para mi entender, ¿eh? Para mí creo que está cian esa imagen. Y segundo, en este caso, veo que se ha querido concentrar, cerrar la fotografía bien con un degradado o bien con un elíptico, y ha quedado la imagen cerrada y perdiendo detalles en zonas como son toda esta zona de la parte derecha de abajo. No siempre hay que cerrar una imagen, ¿no? Perdemos detalle de cómo es el agua, perdemos mucho tipo de detalle. Entonces, creo que ese tipo de manipulación a veces hay que tener cuidado. Y por último, que no sé qué opináis, creo que ya lo habíamos hablado, una imagen, si la reencuadramos, posiblemente mejore si lo hacemos en uno a uno, en un encuadre cuadrado. Yo no sé si opináis así, Mari, yo entiendo que sí. Totalmente. A mí la otra, la imagen original, digamos, me pasaba exactamente lo mismo que a vosotros, me faltaba bastante espacio, me llegaba a agobiar. Sin embargo, ahora, con el encuadre que acaba de hacer, resulta que lo tenemos incluso más cerrado y no agobia tanto. No agobia tanto, la parte de arriba y de abajo no está tan encajonada. Con la curva que hace también la rama esta que hay aquí a la derecha, pues te hace, te juega mucho con la parte de arriba y con la novia. Entonces, pues creo que le favorece bastante el 1-1. Yo creo que... El hecho de cerrar la imagen por los lados es que no hace tan evidente el corte prematuro de la parte de arriba, pero además es que nos aporta una composición que antes no teníamos. Antes teníamos elementos sueltos en la imagen, que por un lado había la rama pasa desapercibida, prácticamente la anterior, y teníamos las amigas y la novia, con una historia. Aquí está todo más integrado, porque entramos por la rama, nos vamos al grupo de amigas, enlazamos con la mano y nos vamos a la novia. Y volvemos otra vez al grupo de amigas. Ya estamos en un bucle y entonces ya tenemos una imagen mucho más completa, redonda, ¿no? Está mucho más redondo todo. Sí, porque nunca tan bien dicho lo de redondo, porque creo que mejora en una composición más circular, ¿no? E inclusive le genera más movimiento a la imagen. Le veo que hay más interacción, porque las otras partes evitaban ver ese juego, ese movimiento, ¿no? Con lo cual, realmente esa composición mejora la imagen, sí. O por lo menos eso es mi entender. Sí, porque te lleva realmente a mirar a lo que el autor quiere estar contando. De la otra forma se dispersaba muchísimo y no llegabas a ver todo. Y ahora mismo hay juego, hay movimiento. Claro, luego está la parte esa, por ejemplo, del cian, creo que no le favorece demasiado, pero el reencuadre este gana muchísimo la imagen. Perfecto. ¿En qué rango la ubicáis con y sin reencuadre? Yo en buena. Yo a lo mejor con el encuadre yo cambiaría mi valoración. Yo posiblemente estuviese en un aceptable porque se me perdía demasiado la imagen, y a lo mejor aquí
me atrevería inclusive a lo mejor irme a buena, ¿no? Pero bueno, tampoco es importante. La realidad de esto es, más que la valoración, sería cómo se puede mejorar una imagen bajo la opinión de ciertas personas, ¿no? Yo creo que la valoración sería lo de menos, pero bueno, posiblemente yo podría estar ahí, ¿eh? Estoy aceptable. Sí, pero también importa, ¿verdad? La valoración realmente aquí, pero de estar en un aceptable, que yo le hubiera puesto un aceptable, ahora ya sí me las llevo a buena, o sea, y solamente con un reencuadre. Sí. Para ver lo importante que es muchas veces el saber reencuadrar o ver y hasta dónde, decidir hasta dónde y qué es lo que queremos contar y cómo lo queremos contar. Yo posiblemente con un poquito de cariño en el procesado, es decir, con unos tonos piel más agradables, porque es que es verdad que están no están saludables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y para mí es importante que me transmita vida y que me transmita colorido y que me transmita dinamismo, que lo tiene la imagen, con un pequeño toque de procesado y este encuadre, pero le falta el procesado, lógicamente, que ya no podemos hacer nada, no me importaría llevarla a muy buena, porque me parece una imagen muy fresca, muy dinámica, muy actual. Entonces, no me importaría decir, si alguien me anima, yo la aguanto. No sé si me explico, porque sí me gusta lo que comunica, y me parece que tiene un impacto muy grande, muy grande, sí. Muy grande como novedad, ¿no? Entonces, no me importaría llevarla a muy buena, ¿no? Pero, claro, el procesado no ayuda, unos tonos apagados, el mar no es mar, casi no tiene tonos bonitos, y el tono piel, pues, no es muy agradable. Vale, perfecto. Pues yo creo que se han comentado todas las mejoras y se ha analizado la obra, así que continuamos, chicos. Vamos allá, siguiente. Bueno, pues esta, si seguimos en un orden, me tocaría a mí, ¿no? Empezar, para que no siempre empiecen los mismos. No hay orden, pero sí, me parece. Sí, pero vamos. Sí, no tengo problema. El primer impacto es bueno, me parece que es una fotografía simpática, me parece que es una fotografía que además puede buscar inclusive la ilustración, ¿no? Porque es un juego de postproducción, perdón. Pero volvemos a lo mismo, creo que hacemos cosas muy, lo más complicado, que quizás es la idea, el poner una apuesta de toma, ¿no? Una decisión, y luego en pequeños acabados o en postproducción lo acabamos de estropear, o ese es mi criterio, ¿no? Mirad, el primero es que a mí la primera sensación es de que un niño va volando, ¿no? De hecho, la hélice tiene un movimiento bastante importante, pero sin embargo, lo que es la ropa, el atrezo, lo que es el pañuelo, no tiene ese movimiento que tiene la hélice, ¿no? Lo que me quiere generar de volar, de movimiento. Con lo cual, creo que todo tiene que ser creíble. Yo cuando vea la imagen, me tiene que hacer creer que eso es así, ¿no? Esa es la primera parte. Luego la segunda es, entiendo que ese agrisamiento de imágenes que hay mucho en el sector, ¿no? No hay blanco, yo no encuentro. Yo entiendo que la parte del gorro, del niño, del aviador, tiene que haber blancos y está todo muy grisáceo. Es verdad que eso es algo muy subjetivo, que cada persona, pero bueno, la calidad técnica también puede ser importante para que además nos llegue una imagen más viva y con realmente directa, ¿no? Y luego tiene un problema grave, que no sé si ha sido en postproducción o porque tiene problemas, que es si puedes ampliar, Jacobo, la zona de los pies. Sí. Porque no es coherente el desenfoque que tiene al lado de la calidad de enfoque que tiene el pantalón y la pierna, ¿no? Los pies están totalmente desenfocados. No sé si es una aberración, si es simplemente de postproducción. Entonces, eso es lo que, como yo he analizado esta imagen, me parece una pena porque la fotografía
como una fotografía infantil, me parece agradable, me parece simpática, pero le veo esos problemas que le restan ese valor a la imagen, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros, pero eso es como yo lo veo. Sí, yo, vamos, estoy de acuerdo contigo en todas las cosas que has dicho. Estamos hablando, la imagen tiene, es una ilustración, no me la termino de creer por el movimiento que tiene la hélice, que está muy, muy, muy movida, la hélice, donde va el niño montado, con el juego del movimiento del pañuelo, que hay una parte del pañuelo que se mueve, la otra que no hay, si tenemos velocidad, tenemos que tenerla. Entonces, bueno, y aparte, y los tonos, lo de la parte esta, la tonalidad que tiene es otra cosa que también me creo que no le favorece a la obra. Y bueno, un poco las cosas, estoy de acuerdo con todas las cosas que, las demás cosas que has dicho. Yo estoy de acuerdo completamente, claro, con todo lo que habéis comentado vosotros, ¿no? Tiene lo que dice Mari y lo que dice Javi, el pie desenfocado no tiene lógica ninguna, es como si en el viñeteado se pusiera el efecto de desenfoque, porque en el mismo plano no puede estar uno enfocado y otro no, porque además es desenfoque, no es movimiento, porque podría ser movimiento, pero si el pie está en movimiento, tendría que estar toda la imagen. Hay que destacar la creatividad del autor, hay que destacar la iluminación del autor, hay que destacar el gesto del autor, la composición triangular que tiene la imagen. Es una imagen que tiene muchos valores. Y yo no digo el tema de los presets, que son una moda que está ahí. En nuestro caso no lo utilizamos casi nada, porque el problema que tienen los presets es que nos dan mezclas de dominantes y además nos opaca la mayoría de las veces los negros o nos rompe los blancos por completo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ello. No hay que hacer caso de las modas cuando eso va en perjuicio de la obra. Por lo demás, con este mismo archivo, procesándolo de nuevo sin meterle esas interferencias, algo más yo creo que se podría hacer. Permíteme un comentario. Sí. Me alegro que hayas hecho el comentario de los presets, porque me voy a atrever a dar una opinión. Cuando utilizamos algo que está de moda, es como la ropa, cuando estás de moda, si vamos todo a la moda, tiene un tiempo de caducidad, quiero decir, se pasa la moda. Si hacemos algo que no sea tan de moda, puede ser algo más atemporal. No digo que este sea el caso, yo hablo en el tema del present, ¿no? Yo en más de una ocasión lo pienso y son los motivos que en la mayoría de los casos me lo rechaza, ¿no? Buscar la moda. Siempre busco tener una fotografía más atemporal, pero insisto que esto es algo personal y que no tiene a cuenta de aquí, ¿eh? Simplemente es que, bueno, me has recordado ese pensamiento que muchas veces tengo. Quería aportar de que, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que los presets, entre comillas, o los desenfoques, son una herramienta creativa y no tienen por qué tener lógica fotográfica, como dice aquí alguien. Pero sí es verdad que el que está evaluando la imagen busca un porqué de las cosas. No simplemente hago esto porque me da la gana. Y eso puede ser beneficioso o perjudicial para la imagen. Es decir, si ponemos una fotografía fría porque a nosotros nos gusta, pero está fuera de contexto, o cálida porque a nosotros nos gusta, pero está fuera de contexto, lógicamente va a ir en detrimento de la imagen, no a favor. Yo no voy a pensar, esta la puso azul porque le dio la gana a él y ¿qué? No vamos a ningún sitio con un criterio de ese tipo. Los criterios tienen que ser formados en unas bases determinadas y en criterios determinados que se pueden compartir o no compartir, pero de alguna manera ahí tienen que estar para que podamos dar valoraciones. Es más, cuando nos atrevemos a hacer algo, ese atrevimiento tiene respuesta, puede ser entendida o no.
positiva, negativa. Claro, claro. Sí. Puede ser que una gran mayoría no lo entienda y den su opinión, simplemente. Acertada o no, pero es su opinión. Cuando yo me arriesgo a algo, estoy arriesgando. La palabra lo conlleva. Si no lo hago, posiblemente me equivoque menos. Eso es, el autor es el que decide. Pero yo sí soy el que decido cómo veo la imagen a nivel personal. Y es simplemente mi opinión. Dicho, acertada o no acertada. Habrá gente que lo comparte y habrá gente que no. Pero claro, es mi opinión, simplemente. Bueno, la valoramos. ¿En qué rango? A pesar de lo que yo he comentado, yo me iría a una fotografía buena. Me parece que los valores de inicio pesan más que los errores que tiene, para mi gusto. Yo la calificaría también, la había calificado como buena. También. Sí, sí. Ahí está. Vale. Ok, pues continuamos. Siguiente. ¿Quién empieza? Empieza tú, que tú eres especialista, muy especialista en boda. Vale. Bueno, de entrada es una imagen que bastante simple, por decirlo de alguna manera. Es una imagen que no tiene algo muy especial, tampoco tiene algo que esté en contra para mí. Pero hay algo que yo sí le haría a esta imagen. No me aporta nada tanto suelo, entonces yo cortaría esta fotografía y de alguna manera tampoco me aporta nada los cables. Es decir, yo entiendo que si es un fotógrafo documental, entiendo que no quiera quitar los cables porque los cables estaban ahí, ¿no? Pero por otro lado, yo desde mi punto de vista, lógicamente, y es el que tengo que defender, no me aportan absolutamente nada a la imagen, por lo que yo los quitaría. Yo lo pondría como una fotografía simple de una pareja paseando por el campo, tratando de llevar los elementos que tenemos, que están bien dispuestos, pero llevarlos a una zona áurea, de ahí viene el reencuadre, si vuelves atrás, Jacobo, sí. Vemos que esta parte de abajo no me aporta nada y algo por la derecha tampoco. Tampoco me aporta el oscurecimiento tan grande que tiene por la parte derecha la imagen, es irreal. Y de alguna manera son tonterías mías. Yo casi lo admito como, no lo veo como negativo, soy muy pijotero para eso, pero hay una torre de cableado allá al fondo, también hay dos o tres ahí pequeñitas y tal, y eso es que me rompe el esquema de los novios paseando por el campo, es decir, campo abierto y tal. Es decir, no estoy en contra de que unos novios estén, por ejemplo, hacerles fotos en esta caseta, que la veo genial, creo que me daría muchísimo juego para hacer ahí un montón de fotografías, ¿vale? O una fábrica abandonada, o cosas que tengan choque, pero que haya una armonía entre todos ellos. Es igual que habitualmente, por ejemplo, yo no pondría una fotografía de unos novios en una pose romántica delante de una estructura de hierro decadente o de una pared destartalada, por ejemplo. Trataría de buscar algo más. Más digamos que el conjunto de la imagen me comunique algo, ¿no? Me diga algo más, no buscar ese contrasentido, ¿no? Tampoco hay mucho más que aportar. Yo me quedaría con esto, quitaría los cables, lo tengo claro, pero también entiendo que el autor no quiera quitarlo. Lo que pasa es que para mí, pues bueno, la perjudicaría. Yo la veo como aceptable la foto. Mario, ¿opinas tú? Sí. Bueno, más o menos que charla mucho lo dice todo. y nos deja sin palabras, el colega. Para eso el hermano mayor. Que, a ver, es que estoy muy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho. Al reencuadrarla, creo que la imagen, creo que gana
porque me distraía muchísimo la parte del suelo y la parte de abajo de la derecha, que estaba muy oscura. Al hacerlo así, parece como que se alinea todo más. Los cables, por supuesto, desde mi punto de vista, también, tal cual ha hecho él, lo quitaba. O sea, el concepto de la imagen nueva, del reencuadre nuevo, me parece mucho más acertado. La imagen tiene a su favor, el horizonte está muy bien colocado en cuanto a la disposición de los novios. Los novios llevan un ritmo, un movimiento, que creo que con el reencuadre que se le ha hecho, le favorece muchísimo más y lleva mucho más la vista a donde realmente queremos ir, que a las figuras principales. Y bueno, poco más creo que tengo que decir de esta imagen, porque ya digo, estoy de acuerdo con todo lo que ha estado comentando Kake. Yo la tendría en el rango de aceptable. Bueno, yo voy a aportar, ¿vale? Creo que puedo aportar alguna cosilla. El tema de cables y todo este tema, es cierto que es muy personal, ¿no? Si tocamos, si entramos en Photoshop y retocamos y quitamos cosas. Yo lo respeto quien decide no hacerlo, ¿no? Pero sí aquí hay una parte de incoherencia, porque si no lo hacemos y no hacemos ninguna manipulación, no lo sé si me equivoco, pero yo veo un halo en los novios que es como si se hubiese hecho un elíptico para cierre de foto, ¿no? Entonces, si somos tan puristas para no hacer nada de postproducción, deberíamos hacerlo limpio, quiero decir, no hacer nada. Con lo cual, yo notaría que está desde ese punto de vista, ¿no? Cuando yo aprecio esto, ya no sé, yo veo una incoherencia personal, ¿eh? Quizás sea problema mío, ¿no? no del autor. Pero sí, la lectura de la imagen veo que es incoherente. O sea, si hay postproducción, pero luego no, a lo mejor, para quitar algo tan, tan evidente que te ayuda a tener un punto de distracción tan, para, por lo menos para mi gusto, como hace el punto de la torre de luz, ¿no? De cableado. Entonces, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero además ese aporte, ¿no? A veces, si hacemos postproducción, podemos hacerla completa, ¿por qué no? Y mejorar la imagen quitando ese cableado y esas cosas que a lo mejor pueden molestar. Siempre que le crea oportuno, ¿eh? Pero la valoración sería esa. Yo, si hago una postproducción, la hago completa. Claro, hay algo que me llama la atención, pero es que tampoco lo comenté, porque a veces es un tema óptico, por decirlo de alguna manera, que he visto varios ejercicios de ese tipo ya alguna vez, pero veo irreal la parte de cielo que se ve por dentro de a través de la ventana, que lo veo más oscuro que los entornos, que la parte exterior. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo lo veo más oscuro, es como si hubiera ahí una manipulación en el interior. Puede ser, pero es complicado porque... Cubre, o puede cubrir mucho espacio y esa zona sea también una zona de nubes, porque hay diferentes tipos de nubes, zonas más oscuras y más claras. Sí, sí. Es más complicado de definir, ¿no? Pero bueno, para mí es algo menos importante. Todo lo demás sí es más, creo que tiene más relevancia, perdón. Uh-huh. Comentaban un comentario de sobra cielo y horizonte torcido. Bueno, posiblemente el cielo. El horizonte, yo doy mi opinión, yo no lo veo tan torcido. Creo que es porque hay diferentes elevaciones. Es decir, es una zona con no montañas, pero sí diferentes alturas, no sé cómo decirlo, sí, laderas, sí, ¿no? Sí. Tipo laderas. Y entonces eso nos puede llevar a confusión. Yo no veo la imagen torcida, pero es mi opinión, ¿eh? Antes de recortarla, sí daba más la sensación. Igual era más un efecto óptico, que así da más la sensación de... Puede ser por las diferentes alturas que hay en el fondo, pero que al no estar, cuando se ha reencuadrado, no da el efecto óptico que da así. Sí, mejora. Lógicamente mejora y nos ayuda más a la visión. Nos baja más el suelo, ¿no? Y luego, más. Una cosa que yo comentaría también es la tonalidad. Sí, la verdad es que sí. Ay, la tonalidad, volvemos al cian, volvemos al cian. Que no creo que le favorezca.
Pero bueno, creo que esto nos vamos a encontrar bastante y está muy de moda y bueno, es evidente. Creo que ya comentarlo en todos tampoco va a tener sentido, ¿no? Porque va a ser un tiempo que perdamos. Pero son decisiones del autor y, bueno, creen que esto mejora la imagen y es su decisión. Yo di mi opinión antes. Creo que quita, le quita tiempo, le genera en un tiempo y le quita atemporalidad. No sé si lo he dicho bien. Atemporalidad. Atemporalidad. Ahora lo dije. Sí. Gracias, Jacobo. ¿Vale? Mi valoración también para mí sería un aceptable, sí, un aceptable alto. Uh-huh. Habíais enviado también esta otra propuesta. Bueno, pero la propuesta es simplemente para ver que, bueno, quitamos ese tiempo, ¿no? Que sí. manejamos cuando utilizamos el prese, ¿no? Aparte de, bueno, los colores que bueno, es cuestión de gusto, más que de gusto, de gusto de nuestro ojo. Que haya gente que le guste el cian. A mí personalmente es un color que creo que no favorece y no lo utilizo. Prefiero la gama de azul al cian. Pero bueno, es... Okay. Vale, pues rango y pasamos a la siguiente. Sí, aceptable en mi caso. Uh-huh. Ya lo habíamos dicho. Vale. Sí. Sí, sí. Vale, siguiente entonces. ¿Quién? ¿Hablo yo mismo? Venga, sí. Venga, vamos. Venga, a ver. Lo primero que me impactó de esta imagen, porque es real, es la mirada de la chica, ¿no? De la modelo. Me parece que tiene una mirada cautivadora, ¿no? Me parece que tiene un impacto bastante grande para el retrato, que además me parece que es la de las partes más importantes en un retrato, lo que es la expresión, lo que es una mirada, ¿no? Pero volvemos a tener algún conflicto con los tratamientos, ¿no? Bueno, perdón, el mayor conflicto y el mayor error que tiene la imagen es que no están enfocadas, el enfoque no lo tienen los ojos. Otra vez hay un error de sitio de enfoque. El enfoque de esta imagen lo tiene en la zona de la chaqueta, del cuello, si no recuerdo mal. La zona del hombro, esa zona es donde yo le he visto el mayor enfoque. Otra cosa es que sea perfecto el enfoque. Pero los ojos no están enfocados, con lo cual en un retrato eso decae bastante. Y es una pena porque la expresión, vuelvo a decir, la mirada, a mí me gusta muchísimo. Pero además creo que la saturación de los labios, ese rojo tan fuerte, creo que compite con la expresión de la mirada. Creo que si suavizáramos eso, todavía tendría más fuerza esa mirada, esa expresión. Y por último, y ya dejo a mis compañeros, es lo que es manipulación y el tema de quemado en el pelo. Hay un mal registro de esa zona de altas luces. Y luego no sé qué ha querido, si es clonar, había un error, pero en la zona del pelo se ha metido, ha manchado en el borde, y en la zona izquierda de la imagen, en la derecha que miramos, también le ocurre porque ha matado un poquito ahí el pelo. Y eso al final es simplemente postproducción, es algo que no hemos tenido, que no hemos hecho fino y habría que cuidar más, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya pueden decir algo mis compañeros, porque si no lo voy a decir yo todo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las cosas que has estado comentando. La verdad que la foto, el primer impacto es que la expresividad que tiene la chica en los ojos y en la mirada, en la cara, pues la verdad que es bastante, bastante agradable. Pero sí es verdad que el foco está en el hombro de la chaqueta, no está en los ojos. Dentro de un retrato, pues no tener el foco dentro de esa mirada, como que ya hace que pierda un montón. Y luego la manipulación, pues sí, tal cual has comentado. Y algo que distrae también mucho es la parte izquierda, de la parte esta que tiene como un tronco de árbol o algo de eso, como que distrae, que no sé, no aporta nada a la propia imagen. Y bueno, un poco más tengo yo que decir. Yo estoy, claro, completamente de acuerdo con vosotros. Yo destacar el buen trabajo que ha hecho de iluminación en una situación, difícil, por decirlo, es un contraluz, y ha subido muy bien la zona de,
de sombra, está muy bien la mirada, es una luz suave que modela muy bien todas las partes de la cara, nariz, pómulos, está muy bien conseguida. Me da, perdón, me da mucha pena esos defectos tan grandes que tiene la imagen, mucha pena. Sobre todo el foco y la mala manipulación en el oscurecimiento de las zonas quemadas de arriba del, del pelo. Y luego el saber por qué de las cosas. Igual en un plano, un tres cuartos, un plano medio, igual la, la referencia del árbol puede estar bien, pero aquí es meter una información, una documentación que no le aporta, es decir, compite con la modelo, de alguna manera. Es algo que nos distrae. Entonces, que se mueva 20 centímetros para la derecha y ya está. Tenemos que tener, la fotografía tenemos que hacerla primero con la mente, dar una visual a todo el recorrido de la imagen por fuera e ir pensando qué molesta por aquí, qué molesta por aquí, qué molesta por abajo, qué molesta por la izquierda. Y si hay algo, evitarlo. No hacer la foto y ya está, haya lo que haya delante. Me da mucha pena porque la imagen tiene muy buen hacer. Muy buen hacer. La mirada es impactante y cuando te acercas a ella y ves la falta de foco, pues te viene ese lado, ¿no? Es una pena. Da pena, la verdad es que sí. Y efectivamente, como decís lo de la parte izquierda, además es muy sencillo. Es o muévete un poquito hacia adelante o cambia tu ángulo de toma y sacas eso del encuadre, ¿no? Y no tienes un elemento que es discordante, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, no estaba. En este caso, mi valoración, a pesar de la falta de enfoque, yo me voy aceptable. Y mira que para mí eso es importante, ¿eh? Pero es que me puede mucho la mirada. Es que me parece que es una pena de imagen. Es una pena. Sí, sí, yo también la tengo en aceptable por, bueno, por todas las cosas que está diciendo. No me deja subirla por las cosas negativas que tiene. Pero la verdad es que me impacta bastante y la iluminación bastante acertada, todo. Lo que tenemos que tener claro es que un retrato tiene que tener foco en el ojo más cercano, por lo menos. Sí, como no sea que busque algo demasiado creativo y sea evidente, además lo veamos realmente, ¿no? Si no, normalmente siempre es el enfoque en el primer ojo, pero eso es lo habitual, ¿no? Pero podemos encontrar algo contrario y que sea espectacular, ¿no? Nunca se sabe. En ese. Bueno, yo creo que ya está valorada, ¿no? Vale, continuamos. Sí. ¿Quién empieza? ¿Yo? Empieza tú, Kakel, que es marina y tú vives en el mar, tú vives al lado. Eso es más fácil. Es una imagen, bueno, también la verdad es que vosotros desde vuestras casas seguramente no apreciáis lo que apreciamos nosotros cuando vemos la imagen ampliada y la vemos en un monitor y la imagen sin mediar internet por el medio, ¿no? Sin pixelado y sin nada, ¿no? Aquí, pues lo mismo, una excesiva manipulación de la imagen hecha al traste. Una fotografía que tiene buen hacer, tiene parámetros, tiene elementos que están interesantes, pero buscando, me imagino que el dramatismo o el efectismo de la imagen, creo que nos equivocamos. Y de hecho, lo enumero, la primera roca de la izquierda, si la marcas, Jacobo, ahí, eso, ves, hay un borde oscuro alrededor de la roca, ¿no? Que sobrepasa la roca para afuera y crea por ahí una confusión. Luego, aquí no se aprecia, aquí no lo apreciáis, pero tiene aberración cromática. Sí, tiene una línea contorneando todas las montañas y todas las rocas, una línea magenta, cian a la derecha y magenta en la izquierda. Y eso, Dios mío, que es que lo hace la Lightroom pinchando en un botón, te elimina la aberración cromática, ahí. ¿Cómo? No podemos dejar una imagen
con un fallo de este tipo. Y luego quédate ahí, Jacob, en la parte derecha de la imagen. Nos vemos lo mismo al hacer un viñeteado demasiado agresivo en el cielo, que oscurece mucho, también lo hace aquí en la parte de tierra. Es una masa opaca que no tiene detalle ninguno por el oscurecimiento artificioso que le hemos dado para potenciar un viñeteado innecesario de oscurecimiento, sobre todo por arriba y por ahí, por esa zona. Sí. Para mí es insuficiente esta imagen, siendo una muy buena captura. Sí, yo creo que la manipulación, excesiva manipulación a la hora de, al cerrar la imagen, la parte de arriba de la izquierda se queda totalmente, es que se va totalmente a negra. Y aparte, bueno, lo que has estado comentando de la aberración cromática, así se ha manipulado tanto una imagen, me duele, porque es que me duele dentro, que se manipule mucho y ahora nos dejemos atrás lo más importante, que de las cosas más importantes que puede ser la aberración cromática. Sin embargo, tiene lo que es el agua, tiene un movimiento chulísimo y la verdad es que al principio pues te cautiva, porque el sitio es maravilloso, pero pienso eso, que está demasiado manipulada, dejándose otra serie de cosas atrás que son muy, muy importantes de manipular y además muy fácil para poder que esa imagen sea una buena imagen. ¿Un comentario más? Es lógico, tengo que estar de acuerdo, ¿no? Es evidente todo. Mira, solamente un comentario. Es muy difícil que en el cielo haya menos iluminación que en el mar o en la tierra, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros vemos este tipo de imagen, llega la incoherencia, ¿no? A veces buscamos el efectismo y buscamos ¿cómo sería? Sorprender. Pero hay veces que la sorpresa puede ser negativa, ese efecto, ¿no? Yo estoy convencido que esta imagen no lleva tanta postproducción y va a una gama de más suave, de una gama tonal mucho más rica en matices, más melancólica, más dulce, y estoy convencido que la imagen ganaría mucho y además en tiempos de trabajo. Con lo cual, simplemente pensar que muchas veces una buena toma la podemos estropear echándoles horas de trabajo. Entonces, simplemente era ese el comentario, ¿no? Yo creo que es una imagen que en otros matices podría ser mucho más agradable y mucho más bonita, corrigiendo además los errores que habla mi compañero, ¿no? Vale, pues nada, continuamos con el siguiente. Venga, empiezo yo ahora, ¿no? Venga. Vamos allá, mi niña. Venga, bueno. A ver, esta imagen, pues la verdad que tiene bastante fuerza. El ángulo de toma me parece genial. Pero lo que le veo a esta imagen es los negros que se me pierden muchísimo. O sea, los negros no, que no tiene negros, que los negros se quedan como empastados, se pierde. Lo veo muy lavada por algunas partes. Hay ciertos desenfoques demasiado unidos a muchos focos que también hacen que la imagen, y me da pena porque la verdad es que la imagen, lo que es el concepto de la imagen, me encanta. El cromatismo es precioso. Pero esa serie de cosas, ay, me son de esas que yo digo que duelen por dentro, que tiene mucho juego, tiene una imagen que me cautiva bastante. Luego la expresión de la modelo tiene un algo que me lo termino de creer. Con la dulzura y la dulzura de la pose me parece genial. Y bueno, yo esta foto pues la tendría como buena, pero no me deja llevármela más, porque, y creo que además, corrigiendo esa serie de cosas, creo que la foto ganaría bastante, podría estar muy buena perfectamente. Y me da bastante rabia no poder tenerla en mayor rango. Las otras lavadas creo que no le favorecen nada a la imagen. No sé qué piensa mi compañero. Bueno,
sí, opino yo si queréis. Estoy totalmente de acuerdo. A mí esta foto lo primero que me gusta, la primera sensación es la mirada, otra vez la mirada de la niña, ¿no? Pero solo la mirada, la parte de la boca me parece, no sé, me genera lo contrario a la mirada, ¿no? Pero otra parte que me gusta mucho, y voy a decir, es el cromatismo, es la parte de jugar con los colores complementarios, ¿no? Esa zona rosácea con esos verdes más diluidos. Me parece que el cromatismo es muy bonito, ¿no? Pero para mí también hay un problema que es de atrezo. Yo creo que muchas veces se dice y creo que suele ser así, ¿no? A veces el menos es más. Si yo estoy en una zona de naturaleza ya natural, estamos ahí, creo, para mi entender, el elemento de que ha puesto, que es artificial, esas flores, el color, la luminosidad que está por encima de los tonos de la niña, me hace que se me vaya demasiado la vista, con lo cual para mí es un atrezo que quita importancia, resta visibilidad a la niña, ¿no? Que me parece que tiene una mirada y tiene unos ojos preciosos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos planteamos y ponemos en exceso cosas que al final pueden molestar para algunas personas. Entiendo que cuando lo ha puesto el autor, él le confía en ello, pero yo doy mi opinión. Me parece que no es lo más acertado bajo mi criterio. Estoy convencido que Kaje también tiene más cosas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero quizá lo que menos me atrae es la zona del pelo oscura. Yo intentaría también que cerrara la boca, porque es muy extraña la dentadura, y es como yo tengo unos dientes muy feos, muy feos, muy feos, pues es algo que cuido mucho, ¿no? Y me fijo mucho en ellos. Y luego otra cosa que hay que hilar más fino también, porque tienes todo el tiempo del mundo para hacer esta imagen. Destacar el ángulo de toma me parece muy, muy bueno y muy bien ejecutado, ¿vale? Pero luego vemos que por la posición de la mano, la oreja está forzada, está como retorcida, está de una forma muy extraña. Y la mano queda como un poquito cortada también, que como que parece que es un muñón, no una mano. Esos pequeños detalles, yo particularmente los miro mucho, los tengo mucho en cuenta y lógicamente lo tengo que decir. Yo me aportaría también que yo no le dejaría ese trocito de falda en la parte de abajo. Cromáticamente le queda genial, pero creo que le quita cierta armonía a la imagen, ¿no? Al aparecer tan poquito. Yo cortaría un poquito más arriba o cogería un poquito más de vestido, pero justo esa pequeña franja ahí no me aporta gran cosa. Y algo que destacaría, que es una tontería, pero sí me gusta mucho el efecto que hace, es esas ramitas que se meten en el cuerpo de la niña, esas ramitas verdes que se meten en el cuerpo de la niña, que me da una sensación un poco de ese ocultamiento en el que está la niña ahí. Destacaría la mirada, es tremenda. Esta foto, cuando la había ampliada y le tapaba la boca, la mirada me comía, me atrapaba por completo, ¿no? Sí. Y nada más, yo la pondría como buena. Sí, además estoy de acuerdo, porque la parte peor de la expresión para mí también es la boca, porque la mirada es muy buena. De hecho, además los que trabajamos para clientes, la parte de la estética es importante y creo que debemos cuidarlo. La estética tanto en colocación, en cuidados de elementos, en expresión, en esa doblez de la oreja que le genera una oreja que seguro que la niña no tiene. Es decir, al final para el cliente, si hablamos no de imagen de concurso, sino para nuestro cliente, no entienden de fotografía, pero sí ven diferencia en cuándo se han cuidado los pequeños detalles, que al final eso hacen una gran fotografía o una gran fotografía comercial, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo con el corte de abajo de la falda, porque es el sí pero no, estoy pero no estoy. Entonces, si lo evitamos,
es algo donde no se nos van a ir nuestros ojos y vamos a reforzar más la mirada. Y yo también la valoro. Yo, a pesar de las cosas que yo le veo, yo también estaría en buena. Pero, insisto, también por el cromatismo y por esa expresión de mirada. Vale, perfecto. Pues, escuchados todos los comentarios, pasamos a la siguiente. ¿Quién empieza? Pues voy yo. Perfecto. Venga, el especialista. Pero no se trata de tocar o no tocar, ¿no? A ver, esta imagen podría empezar diciendo que me gusta el cómo ha compuesto el conjunto de la imagen y la ubicación de la cara de los novios. Jugando con el espacio negativo, pero un espacio negativo que ahora entramos en las valoraciones, un espacio negativo que está subexpuesto, entonces no nos comunica nada. Y luego lo peor de todo es la mala iluminación que tiene en el rostro. Hay que tener mucho cuidado con la luz directa, porque es lógicamente más complicada que una luz suave, ¿no? Hay que tener mucho, conlleva unos requisitos muy, muy grandes de no proyectar sombras unos encima de otros, etcétera, tal, en una fotografía de boda. Tampoco desarrollar un poquito más vosotros, pero para mí es insuficiente esta imagen. Bueno, realmente es que esta imagen, a mí prácticamente lo único que veo, y es verdad, es la cara de la novia, ¿no? Sus ojos cerrados, que yo creo que es la parte más mejor de la imagen, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo que cuando la iluminación en retrato hay que cuidarla más, ¿no? Todo ese tipo de sombra de enojo, que además solamente destaca la nariz del chico, del novio, la poca implicación, que eso suele ser habitual. El otro día se habló de ello y es verdad, cuesta más que los novios, los chicos se impliquen en la fotografía, ¿no? Las novias suelen estar más implicadas en todo este proceso de pose. Y creo que, bueno, el problema es que hay un contraste muy elevado y al final tenemos que ir comprimiendo altas luces, la sombra, y al final es muy complicado llevar a una calidad técnica buena, ¿no? Entonces, para mí también es una fotografía con muchas carencias, a pesar de que tiene esa parte positiva de la expresión de la chica, ¿no? Pero, vamos, para mí también sería insuficiente, pues, espacio negativo, con positiva, por composición, por muchas cosas que para mí se me caen. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, en todo lo que habéis dicho. La iluminación creo que no le favorece en absoluto. Y la expresión de la chica, la expresión de la chica, la verdad que es, te quedas mirando solamente la expresión de la chica, es bastante agradable. Pero la iluminación que tiene, las sombras que crea, no le favorecen a ninguno de los dos, sobre todo él y las sombras que le crea en la cara a ella. O sea, tema de iluminación, pues la verdad que es una pena porque no favorece en absoluto, y yo tampoco no le veo valores como para igual que vosotros, vamos, que la dejaría también insuficiente, no le veo valores ni para que estuviera inaceptable por todas las cosas que estamos comentando. Vale, es insuficiente. Okay. Pues vamos para la siguiente entonces. Continuamos. Wow. Bueno, empiezo. Creo, Jacobo, esta foto es calificada. ¿Es colección de honor? ¿Es posible? Sí, es posible. A ver. Tuve la suerte de estar, por eso la recuerdo, ¿no? A ver, aquí creo que estamos ante una gran fotografía, ¿no? Compositivamente, tiene una gama de tonos, de una gama tonal muy, muy, muy bonita. Quizás le falte llegar al blanco puro, pero a lo mejor es que no existía y entonces sería quemar un gris. Entonces, como no lo sé, pero la gama tonal me parece magnífica, compositivamente me parece magnífica. Parece... casi es un espejo, ¿no? Parece que está o como duplicada, ¿no? La imagen.
de lo simétrica que es, ¿no? Y luego el ritmo que tiene, tanto por un lado como por otro, ¿no? Tiene un ritmo increíble, con lo cual está muy controlada la exposición, está muy bien controlada lo que es la postproducción. Me parece que estamos ante una gran fotografía. De hecho, creo que así se ha valorado, ¿no? En el certamen. Que comenten mis compañeros, pero... También tuve la gran suerte de calificar esta fotografía porque la verdad es que me impactó un montón y de hecho ahora mismo me está volviendo a impactar otra vez igual. Me parece un libro de composición total. Compositivamente, la iluminación, el ritmo que hablabas, el juego que tiene la figura, el modelo, el movimiento... Es que cuanto más vas entrando en esta obra, más valores le vas viendo y la verdad es que a mí me cautiva bastante que me introduce dentro la armonía, el ritmo, los matices que tiene. Me parece una gran fotografía también. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Ya digo, es que me ha vuelto a dar el pellizco... cuando la he visto, porque me parece genial. Yo no la valoré porque no la había valorado, no la tenía delante. Tampoco tengo mucho más que aportar. Simplemente que, claro, tenemos esa pequeña puerta en la parte de arriba. Es que es una sensación tremenda lo que me pasa con esta imagen, ¿no? Tenemos esa pequeña puerta que nos da... Yo no veo la lectura normal de una fotografía empezando por la izquierda superior y a partir de ahí empezar a leer. Automáticamente por la iluminación que tiene en esa zona, lo primero que me lleva al ojo es ahí, ¿no? A esa puerta al exterior. Pero es que luego es una explosión de sensaciones. No, ahí mira el equilibrio, el ritmo, la gama de gris, está todo ahí, pero explota de golpe todo. Explota sí. todo, es sí. tremendo, te invade, es decir, se te mete dentro de ti. Sí, sí. Sí, además me gusta mucho tu aportación de la respirar, te da la sensación de poder respirar esa puerta, te deja respirar, no te agobia, no te cierra la fotografía, con lo cual esa apertura me parece magnífica y tu aportación me ha parecido brillante, Kake, me ha gustado muchísimo. Sí. Es que yo esta fotografía la pondría como ejemplo de muchos valores fotográficos, ¿no? Sí, sí. Creo que estamos de acuerdo. De hecho, así estábamos en los que tuvimos la suerte de hacerlo y lo que decidimos todos, ¿no? Para que fuera en colección de honor. Creo que está muy claro. Mi valoración es excelente. Esta imagen. Sí, sí, excelente. Sí, sí, bien, la mía es excelente, sí, sí, sí. Excelente alta. Sí, sí, sí. Bien, veo que estáis de acuerdo. Así que continuamos. Kake, ¿empiezas tú o Mari? Entro yo, venga. A ver, de entrada es una buena captura. Bien, está pendiente del niño, pasando un poco del entorno. Valoro positivamente el marco desenfocado de la puerta, porque eso me da una sensación como... de estar detrás de, es decir, como de más realidad por ese volumen que me genera. Lo que pasa es que luego ya cuando veo la zona, los cortes y toda la zona de arriba, pues como que me bajo un poquito, me aplomo un poquito porque ya no me parece interesante. Y luego el que le falte el pie al niño tampoco, también lo veo negativo para la imagen. Es una pena, es lo que es, esta señora estaba ahí y no la vas a quitar de ahí, está claro, pero bueno, eso es perjudicial para la imagen. Por eso, aún así, para mejorar algo, lo de arriba se puede mejorar haciendo un reencuadre. Si te vas a la foto siguiente, conseguimos seguir manteniendo esto y equilibrar un poquito la imagen. Jugando más, tenemos una composición muchísimo, muchísimo más agradable y no nos despista tanto. Pero el fallo de la pierna me sigue pesando, ¿no? Yo la pondría una valoración de buena.
Sí, Tú, Mari, más tú. Sí, no estoy de acuerdo con Kaki. La verdad es que la imagen al verla al principio, pues la verdad es un momento que me resulta un momento agradable. El marco de abajo y de la derecha de la puerta, pues me parece que la encuadra bastante bien, pero me distrae mucho la parte de arriba, de atrás, de las personas. Luego, al reencuadrarla, no me distraen tanto la gente de atrás, pero es que no me da mucha información. Me llega una información, quizás me tenga mucho peso la figura de la persona que está de espalda tan de negro, la pierna del niño, el corte, o sea, más o menos un poco, pues, lo que ha comentado Kake, más o menos, pues, puede aportar poco más. La iluminación es bastante buena, el blanco y negro está bastante bien. El blanco y negro sí me parece muy bueno. Y bueno, no tengo mucho más que aportar sobre esta imagen. Bueno, creo que se ha definido perfectamente, pero bueno, yo simplemente estoy de acuerdo con el reencuadre que se ha propuesto, que ha hecho Kake. Mejora en cuanto quitemos todos los problemas de corte, de cara, de por cuello, etcétera. Pero al final, efectivamente, es una imagen que hay un poco de caos, ¿no? Piernas, brazos, cortada pierna, ¿no? Entonces, al final es una imagen que no puede llegar a más, o sea, es así. Es una fotografía para un reportaje, para el cliente, si es cercano a los novios, que les va a gustar, una foto simpática. Pero creo que en una valoración de este tipo, pues al final no tiene para más, ¿no? Y bueno, pues mi valoración en este caso con este reencuadre, bueno, podríamos irnos, sí, buena baja, aceptable buena baja. Vale, pues continuamos entonces. Mari, ¿comienzas tú ahora? Ahora, venga, vale, sí, sí. A ver, esta imagen, al visualizarla al principio, pues la verdad es que la iluminación es una iluminación que me destaca. La veo de pronto, pues la verdad me llama la atención, pero luego me voy metiendo en la imagen y veo fallos de manipulación, sobre todo me falta mucha información en cuanto a la parte derecha de la niña, los negros esos que hay. Y luego, cuando me he acercado, pues el retoque, la manipulación que hay, hay como si estuviera la foto, como si estuviera manchada, como la manipulación creo que no ha sido acertada, no ha estado demasiado fina la manipulación que se le ha hecho. De hecho, hay un momento en la manga que se me borrona con el fondo. Y bueno, la composición que tiene de el espacio negativo y demás, no sé hasta qué punto le puede aportar esa falta de información ahí. Pero ya digo, lo que me falta mucho es en los fallos que tiene en cuanto a... ¿La puedes acercar, Jacobo, por favor? Sí. Sí, ahora vale. El retoque, lo que es la manipulación que ha tenido... Eso que está comentando antes, se mete mucho en la manga. Hay un momento entre la cara de la niña y el fondo, que hay diferente en lo que es el fondo, de haberlo manipulado. Hay trozos que tiene grano, otros trozos que están como de haber clonado, no sé, alistado. Entonces, esos rollos de contraste en cuanto a la manipulación me resulta muy negativo. ¿Qué opinan mis compañeros? Bueno, yo lógicamente estoy de acuerdo contigo. Creo que lo más importante a destacar en esta imagen es la iluminación, ¿no? A pesar de que viene desde abajo, creo que es acertada. Es muy agradable, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en la manipulación. Pero además es que ha arriesgado mucho porque trabaja, entiendo que da apariencia de una sola luz, con un contraste, con un ratio muy alto, que luego creo que este es lo que ha ocurrido. Ha querido elevar los detalles en zonas de sombra y ha reventado un poquito y tiene un ruido excesivo para mi entender. Y sobre todo, que creo que no se va a apreciar cuando ampliemos por online, en la zona del degradado de luz que hay en la zona de los zapatos,
que ahí se es más apreciable porque está reventado hasta cromáticamente, ¿no? O esa es la sensación cuando yo he ampliado la imagen. Entonces, arriesgado en este caso, y bueno, el acierto no ha sido, creo, lo más favorable. Y por último, creo que debemos cuidar un poco la estética. Sé que posiblemente no sea culpa nuestra, porque te llegue el cliente con el vestido tan arrugado o tal, ¿no? Pero a lo mejor buscar otro tipo de iluminación o otras formas para disimular eso, porque al final eso también es estética y al final acabamos viéndolo, ¿no? Y a mí eso también me decae un poco la imagen porque me da sensación de descuidado, ¿no? Una parte de descuidado de la imagen. Sí, yo quería está claro, está en su sitio, yo la pondría como suficiente también. Hay una buena dirección de luz, está bien iluminada en la cara, pero creo que corta de exposición y de ahí viene todo el problema posterior, ¿no? De manipulación de la imagen. Pero yo quería aportar aquí todo el espacio que tenemos, por la parte derecha de la imagen, que está vacío, sin nada, es un espacio negativo que para mí, en este caso, también cuenta en contra de la valoración. Porque ¿a dónde me lleva eso? Los espacios negativos son buenos, pero tiene que tener una razón de ser, no simplemente cojo y tal, porque si no pinta nada, pues esta foto, hago una foto vertical y ya está, y ya no tengo esa valoración. Si acabo de ver la imagen y me voy hacia el espacio negativo, ¿qué me encuentro con el espacio negativo? Y no hablo por esta imagen, que sí, también, hablo por otras muchas, es decir, toda la composición, los espacios, el ritmo, todo eso nos habla de una forma, de una fotografía, como vimos antes la fotografía simétrica de lo que fuera, de un teatro o lo que fuera, ¿no? Aquí este espacio negativo nos lleva a ninguna parte, entonces no tiene lógica. Si me tomé la libertad de hacer un reencuadre, adelanta la foto. No la tenemos. En el que invertí la imagen, entonces el espacio negativo lo encontramos primero y luego encontramos a la imagen. Entonces eso ya tiene para mí, punto de vista, ya tiene una reflexión, es decir, voy muy lentamente por el espacio negativo y me encuentro con el sujeto, con una muy bonita y haciendo algo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, como no está la foto, tampoco me extiendo más en ello. Vale, pues ahora la siguiente. Continuamos, sí. ¿Comienzo yo? Me parece que... Bueno, a ver... Para mí, cuando veo esta imagen, el inicio, lo que me gusta es la idea de trabajar con ese tipo de iluminación tan sectada, ¿no? A ver cómo lo explico. Sí, tan segmentada, buscar zonas o tal. ¿Dónde creo que se ha equivocado? En la posición de la chica, de la novia, ¿no? Si buscamos eso, deberíamos tener en cuenta de las sombras que van a transmitirla en lo que es la zona de la cara. Si lo amplía, Jacobo, por favor, veremos la sombra desde la nariz que baja por el ojo, la mejilla, que al final me está partiendo su rostro en dos, ¿no? Y creo que no la favorece. Luego, a nivel compositivo, en mi caso, a mí me parece que está demasiado cortada abajo, le falta espacio tan cerca de las manos, sobre todo cuando está mirando hacia abajo. Para mí, para mí sobra espacio de arriba y falta espacio abajo, ¿vale? Por lo demás, me parece que es una imagen bastante correcta, bastante bien, pero claro, la parte importante que es en el juego de la iluminación, al final yo creo que ese pequeño fallo le hace decaer, ¿no? Y luego compositivamente deberíamos cuidar eso, ¿no? Ese espacio negro arriba no tiene ningún sentido y abajo le hubiese dado pues más movimiento posiblemente a la imagen, o por lo menos más información del vestido también. No tengo más que aportar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La imagen, la verdad es que cuando
la ves, me resulta interesante el jugar con la iluminación esta, pero hay que tener mucho cuidado con ella porque no le favorece en absoluto. En la cara da pena porque te carga a la novia con el juego tan chulo que tiene las luces y la iluminación. Luego, lo que has comentado me resulta igual en cuanto a composición, creo que le sobra bastante de arriba y me falta información abajo. Se me queda bastante caída ella abajo y mayormente yo lo que resalto es eso, la parte de arriba negra que no me aporta y sin embargo me falta de la parte de abajo y eso, y las sombras que le hace a ella en la cara que no le favorecen. Que cuidándolo un poco, pues la verdad que hubiera sido una gran toma, ¿eh? Porque me resulta muy interesante y este tipo de iluminación. No aporto más, porque para mí, es más, yo la metería en el rango de insuficiente. Veo muchos problemas en la imagen, no veo tantos valores yo en mi caso. Vale, pues escuchado los comentarios, continuamos. ¿Empiezo? Venga, Mari. Vamos allá. Pues, a ver, esta imagen, bueno, pues cuando me resulta un personaje muy entrañable. Lo que me falta bastante espacio delante de él. Me falta volumen, lo veo como muy... No le veo separación con el fondo. Y vuelvo a decir, como digo siempre, me da coraje, porque sé que es el personaje me lo veo eso con sus bolsas, la pose que tiene, me hace un poco meterme en cómo puede ser esa persona, pero me falta eso, me falta mucho espacio delante. La veo muy encajonada la imagen, al personaje lo veo muy encajonado. Y eso, y mucha falta de volumen, y creo que muy exagerado, no sé si hay algún tipo de enfoque o algún tipo de contraste de esto, de los filtros estos de contraste o algo de eso, que me resulta como muy real. Pero, y ya digo, me da rabia porque el personaje, creo que no sé, me resulta lindo. Y bueno, más o menos mi aportación es esa. ¿Qué vas tú? Vale. Bueno, aquí es una de entrada tiene cierto impacto, pero luego hay cosas que son de alguna manera que chocan un poquito, porque tampoco le veo una razón de ser. Aquí no se aprecia, pero si ampliamos si ampliamos, por ejemplo, la mano esta que está sujetando. Si ampliamos más aún, ahí se ve una manipulación tremenda en la mano y muy, muy extraña. Y luego, por otro lado, si vamos subiendo por la manga, claro, me da la impresión, pero no veo la razón de ser, de que esto está recortado. Da la sensación porque en algunos sitios se ven los pelillos y en otros los pelillos de las bolitas del jersey, y en otros no se ven y se ve muy definido. Entonces me da la sensación de que hay un recorte casi diría que muy bien hecho, pero con pequeños defectillos y no le encuentro tampoco una razón de ser. Luego destacaría que, claro, desde mi perspectiva la iluminación la veo baja, con lo que... me magnifica muchísimo el cuello, pero claro, si lo queremos ver como no es una fotografía de belleza, es una fotografía pues puede ser una especie de colección o algo con distintos personajes de su pueblo o de su ciudad y tal, y entonces dentro de un contexto determinado y con muy poquitos elementos que nos definan y demás, entonces no se busca la belleza, se busca otro tipo de imagen, pero claro, estéticamente pues
no le veo. Se me amputa también la mano posterior, la mano de atrás. Y luego veo que no entiendo el motivo, porque no acabo de entenderlo, que no sé si es bueno o malo, pero hay una mancha todo a lo largo de la imagen en la parte izquierda, hay como un elemento recto, rectilíneo, como una madera, como una cosa extraña que eso, claro, eso de alguna manera, queramos o no, es decir, igual para el autor tiene una razón de ser lógica, pero yo estoy viendo la imagen y al contrario, es decir, me está desviando mi atención y me hace pensar, ¿pero qué será esto que hay aquí? Pues ese ¿qué será esto? Es tiempo que le estoy restando al impacto y al resto de la imagen, ¿no? A mí, la pondría en buena, y un poco más, igual si el autor pudiera defenderla y hablar sobre ella, pues igual, porque tiene cositas dentro, tiene lo que decía Mari, es entrañable el personaje, igual es un personaje que te encuentras todos los días, por ahí por la calle o algo, y si tiene, tampoco le veo, no le encuentro sentido a las bolsas, igual soy yo corto, y seguro que las bolsas quieren aportar algo interesante en la vida de esta persona, puede ser un síndrome de Diógenes, o puede ser que le mandan a hacer recados la gente del pueblo, yo qué sé, no lo sé, no puedo valorarlo, ¿no? Pero no está desde mi perspectiva, no está muy claro, ¿no? Javi, ¿alguna...? Sí, yo voy a aportar, creo que lo han dicho todo, creo que está... En gran parte estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Casi o prácticamente en todo. Solamente quiero decir que quizás el motivo del recorte es porque han puesto un fondo, han puesto un tipo de textura para el fondo, ¿no? Es lo que yo puedo dar a entender y quizás esa parte negra sea una parte de la textura. Un minuto sola. El personaje no está recortado, ¿no? Lo están comentando aquí. Está bueno, pues... Pero aparentemente tiene cositas de Vale. Tipo que puede ser con el foco, sí. Vale, pues entonces puede ser eso. Lo que sí veo es un agrisamiento de la imagen. A mí me parece que esta imagen cogería mucha más fuerza si lleváramos las sombras a su sitio, tener sombras más profundas y una alta luz en la piel más viva, ¿no? Aunque tiene quizás un problema, porque la comisura ya me detecta que esa zona, si la subimos más, podría quemar y a lo mejor por eso hay una parte de manipulación en la zona de la barbilla y del cuello. Pero yo creo que si subimos los niveles de esta imagen y lo subimos con más luminosidad, yo creo que tomaría más fuerza y sería una imagen más potente. Y lo demás yo creo que ya está valorado, entonces no tengo más que aportar. Vale, pues continuamos. Vamos a por la siguiente. ¿Quién empieza? Yo. ¿Empiezas tú ahora? Sí. Bueno, este también lo recuerdo. Esta fotografía ha sido calificada. No sé si está en colección de honor o no lo sé, no recuerdo. Pero yo voy a decir lo que allí me causó esta imagen y lo que me sigue causando. A mí de inicio, a pesar de la fuerza y lo brusco que puedan ser esas espinas, a mí me da fragilidad. A mí me parece que la diferencia de fragilidad con la dureza, lo robusto, lo duro, lo dañino que puede ser un espino, ¿no? Con esa fragilidad. Posiblemente ese sea el mensaje, yo a lo mejor no lo he visto, que es la dureza de la vida ante alguien frágil, ¿no? Pero me parece que está muy bien resuelta, una iluminación frontal, no se necesita más para ese tipo de mensaje. Y me gusta que tiene, creo que está aplicado, es un grano, como la sensación de, o es película, o quieren darnos a entender que es una sensación de película. Está aplicado un grano de película. Y me parece una gran imagen, solamente en mensaje, y bueno, creo que está muy bien resuelta. Excepto que yo no sé por qué, en la parte derecha de la modelo,
hay una parte en el pelo que está blanquecito, está como manchado. No sé por qué es, no lo llego a entender, pero la fuerza de la imagen me sigue atrapando. Tiene mucho para mí ese mensaje y mucha fuerza, ¿no? Esa parte, como ha ampliado Jacobo, no entiendo por qué esa parte hay trozos blancos en el pelo. No sé si pueden ser mechas, es que no lo sé. Entonces, como no le encuentro sentido, bueno, simplemente lo comento porque es algo negativo que a mí me resta importancia a la imagen, ¿no? Me quita importancia. Y eso es mi valoración. ¿Algún comentario más? Sí, yo esta fotografía estaba, además estaba en el panel de cuando se calificó, y la verdad que me parece una muy buena imagen. Tiene, bueno, lo que es la iluminación, la tonalidad que tiene el blanco y negro está muy, muy, muy bien. Y el mensaje me parece fantástico. Ella con lo blanco, la fragilidad, pero con las espinas. Quizás a lo mejor porque sea mujer, nos encontramos tantas espinas en la vida y tanta historia que no sé, esta imagen la verdad es que, aparte de que me parece bellísima, el mensaje me no sé, quizás ya sea algo personal, no me toca muy adentro y nada, me parece fantástica. Sí. Sí, tampoco puedo aportar mucho más. Una muy buena foto, yo no estaba en el panel, lógicamente no estoy en el panel de jueces cuando elaboran, y esta fotografía pues no llegó a panel abierto, por lo que yo no la había visto, ¿no? Claro. Está todo muy controlado, muy medido, es un trabajo de autor excelente, ¿no? La iluminación es plana, pero con un tremendo volumen, pero tremendo. Es que tenemos matices de luces y sombras en todas las partes prominentes del cuerpo, entre la barbilla y el cuello, bordeando los hombros. Entonces, es que es una pasada. Hay algo que a mí no me agrada estéticamente, que es, pero claro, no puede ser de otra manera. Entiendo que no puede ser de otra manera porque las espinas nacen donde quieren ellas, donde no le diga el fotógrafo, lógicamente, pero me molesta la espina de la nariz un poquito, que abulta ahí, que sale y tal, pero lógicamente le dio prioridad y con todo el valor del mundo y con toda la razón del mundo a que no entraran en los ojos y está al límite en los ojos. Entonces, eso es lo que tiene que marcar la pauta de dónde queda en cada uno de los lugares. Es una gran obra. Otra cosa que destacaría es el que donde comienza la rama, comienza en la parte clara de la cabeza, para ser más evidente. No sale de la zona oscura del pelo. Comienza ahí, en ese espacio. Es que está todo tan justo y tan equilibrado que es tremendo. Es una obra para deleitarse mirando. Esta imagen, cuando la recibí y cuando la vi, yo creo que yo no estaba en el panel de jueces, yo estaba en el otro panel, si no recuerdo mal, no la recuerdo haber calificado. Y la ves desde lejos, parece que la persona está partida, está quebrada, ¿no? Es como haberla partido en dos. Y el mensaje es eso, ¿no? Por eso es lo que las sensaciones, ¿no? De partida, creada, la dureza, la vida, y es ese. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que los sitios de las espinas deben marcar la mirada, y además con la suerte que cae luego en la otra, en la boca, ¿no? Justamente en el labio, que parece que si lo quieres buscar así es que al final hay una sonrisa, ¿no? Que lo genera la espina, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos ante una muy buena fotografía. Claramente. Es que es curioso como, siendo una persona, el primer impacto es que son dos personas como unidas, porque parece que son diferentes por el efecto de las púas, ¿no? Por el efecto de los pinchos. Fíjate, las cejas están a la misma altura, pero ópticamente una parece que está más alta que la otra, porque por las espinas que están en su... Y la nariz pasa igual, una parte
parece que se cae más que la otra. La boca igual, es decir, parece que son dos personas o una persona, pero con distinto gesto y luego unido, cuando no es así. Es un efecto completamente óptico. Muy buena, muy buena. Felicitar a la UTE. Sí. Sí, para felicitar, sí. Pues nada, continuamos, chicos. Vamos allá. Empieza tú mismo. Venga acá, que te toca. Bueno, pues, hombre, es una fotografía que ha cogido el instante está bien por expresión de ellos, por el momento, expresión de los acompañantes, pero el ángulo de toma no es el más apropiado y posiblemente tampoco la ubicación del fotógrafo, porque tenemos un montón de confusión detrás de las cabezas, zonas, hay como una especie de galpón justo detrás de ellos, que les corta la cara, la boca, esa pierna que aparece de la nada por ahí, que luego por la derecha y una mano, eso también habría que sacárselo de ahí, ¿no? Ese personaje que está mal realmente, ¿no? Y es insuficiente para mí. Sí, bueno, voy a hablar yo ahora, ¿no? Bueno, sí, yo me estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir. Es el momento, la expresión, es lo que me cabe solamente de resaltar, pero creo que eso, que el ángulo de toma no es el más idóneo. Hay muchísima confusión. Los únicos que están aportando algo son las dos personas de la izquierda. El resto están ahí un poco a su bola y lo que hace es confundirme un montón. Y bueno, eso, es que además es todo más o menos lo que has estado comentando. Yo, para mí, también es insuficiente. Pues está dicho todo, ¿no? Uh-huh. Para mí la mayor fuerza la tienen los, efectivamente, como dice Mari, los dos personajes de la izquierda, ¿no? Me parece que tienen la mayor fuerza de la fotografía. Y bueno, me parece que aquí las altas luces sí están bastante altas, ¿no? Yo creo que hasta si bajamos un poquito esa gama, podríamos tener mejor resultado. Pero bueno, al final es una imagen que tampoco va a llegar mucho a más, ¿no? Y también estoy de acuerdo con ella. Está ya bien valorada. Ok, pues valorada y seguimos. Mari, ¿empiezas tú? Vale, sí, sí. A ver, esta imagen la verdad que es un retrato de comunión bastante elegante. Una iluminación frontal, pero me envuelve con la tonalidad, me envuelve. Lo que me molesta muchísimo son las manos. Las manos son... Yo entiendo que las manos en una fotografía son muy puñeteras y hay que tener mucho cuidado con ellas, porque de una buena foto nos la podemos cargar con las manos, y eso nos ha pasado a todos, que las manos creo que es lo que no le aporta, no solamente que no le aporte, sino que es la que, digamos, que le hace bajar bastante. Cuando es que la imagen, al verla, pues la verdad es que es muy agradable y bueno, quizás a lo mejor, vamos, y seguí comentando, pero quizás esta imagen podíamos toquetearla un poco y reencuadrarla y quizás nos pueda aportar algo más. Pasa al siguiente encuadre, Jacobo, por favor. Uh-huh. A ver, toqueteando la imagen, pues creo que le beneficia bastante, pero simplemente por quitar las manos de en medio, porque la expresión de la niña es bastante buena, la colorimetría, la dulzura, la iluminación, la expresividad del rostro de ella, todo... Ya digo, es que me resulta una foto bastante agradable de primera comunión, de retrato, pero las manos, no digas, que son las que me machacan la foto. Con este encuadre, para mi punto de vista, creo que le favorece bastante. No sé qué opinan mis compañeros. Sí, yo lo mismo. La imagen me parece dulce, me parece romántica, una mirada serena, de aplomo. Me parece muy bien,
pero no tienen sentido. Las manos están haciendo una labor, como acariciando las flores, y su mirada está con orgullo mirando a cámara. Entonces, no tiene nada que ver. Es un ahí quedan las manos, ¿no? Y luego el hecho de amputarse los dedos, cortarse, tal. Entonces, eso me lleva rápidamente a una valoración de quitar las manos de ahí o clonárselas, ¿vale? Hacer una... Entonces nos vamos a esta, que a mí esta me seduce mucho. Me gusta en contra de la otra imagen que le gusta más a Mari, la siguiente, que también, pero me gusta cómo cae el pelo a través de su cuerpo en la anterior, y creo que yo me quedaría con este encuadre, un poquito más, bueno, cuadrado, colocándolo en una zona áurea, jugando con el desenfoque que genera un ritmo que nos lleva a ella, y luego la mirada, que me parece muy, muy linda. Es una fotografía que para mí, de la otra, pues sería una fotografía aceptable, pues así la puedo meter en buena o incluso muy buena. No me importaría meterla en muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, estoy en gran parte de acuerdo con ellos, con mis compañeros. Creo que cualquier reencuadre que quitemos las manos, que es una parte que está confusa, y nos acerquemos a su expresión, que para mí es lo más bonito que tiene la imagen, me parece que va a ganar, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que para mí esta fotografía... Desde captura, si hubiésemos hecho otro tipo de iluminación para que el fondo hubiese sido menos importante, hubiese cogido menos fuerza, que hubiese seguido, además del desenfoque por profundidad de campo, además posiblemente por tipo de iluminación, que no le llegara tanta iluminación como a la modelo, tan directa como a ella, yo creo que además mejoraría. Con lo cual, si permites, Jacobo, te vas a la segunda encuadre, el de Mari. Todavía en este, al ser tan cercano, todavía cogería mucha más fuerza su expresión, porque sería menos visible el fondo. Insisto, creo que en este tipo de imagen, que nuestros clientes quieren que sus hijos sean lo más importante y lo más bello, seguro que sería la forma de conseguirlo. Yo estoy convencido. Cuidar mucho la iluminación y saber qué es lo más importante y cómo iluminar esa parte más importante. Eso sería mi aportación, ¿vale? Y para mí es una buena fotografía, sí. Ok. Vale, pues continuamos. Vamos a por la siguiente. ¿Quién habla? ¿Hablo yo? Tú creo, sí. Venga, pues empiezo yo. A ver, esta fotografía, lo primero que me causó es muy buena impresión por atmósfera. Me explico. Creo que está muy bien conseguida la atmósfera de una iluminación de velas, esas penumbras, a pesar de que sea, como hablábamos, de un prese, pero aquí le encuentro un poco más de sentido, ¿no? A esa dilución de a esos negros, a esas sombras tan diluida y sin volumen, ¿no? Y sin contraste. Pero cuando observo perfectamente y más de cerca la imagen, a mí se me caen bastantes cosas. Me parece que hay demasiados elementos, demasiados atrezos. Me parece que es una forma de quitar importancia a la niña, lo bonita que puede ser. Los elementos que pasan por detrás de la cabeza me distraen muchísimo. El elemento que tiene en la cabeza, la pose de la niña, no veo el cuerpo, no veo los pies, veo los zapatos, pero no sé de dónde salen, no hay una coherencia. Es decir, al final eso es estética, al final es cuidar esas partes, porque las telas caen del sillón, pero no veo piernas, no sé de dónde salen los brazos y la cabeza, no veo cuerpo. Sé que está abrazando las rodillas, es lógico, ¿no? Pero estéticamente creo que no es lo más acertado. Y luego, para mí tampoco compositivamente, esos espacios izquierda y derecha no tienen sentido.
el elemento que parece un farol caído y torcido. Quiero decir, al final, insisto, a veces cuando el menos es más, en muchos casos se acierta, porque hay veces que nos confundimos por eso, puede ser por excesivos elementos. Y prestar atención a tantos elementos nos puede llevar a que fallemos en más de uno. Y creo que esa es mi valoración. ¿Vale? Sí, yo esta imagen, la verdad que cuando al abrirla me pasó un poco como, cautiva un poco, pero es que lo de los elementos, los atrezos, hay que tener muchísimo cuidado con ellos. No podemos estar poniendo todo lo que, vamos a colgar cosas, vamos a poner cosas. Hay que ponerlos con mucha sutileza y con mucho sentido y con un porqué. Entonces, las telas de detrás, lo que tiene la niña en la cabeza, es que me distrae muchísimo todo. Y lo que más quizás machaque un poco desde mi punto de vista es la pose, esa tensión en los brazos, que no me va con la expresión de la cara de ella. El ojo también, el momento de la cara de ella, el ojo de detrás que se le ve. Se le ve un poco raro la posición, digamos, de la cara. Y eso, es una imagen que se deja de ver esos brazos tan apretados con las piernas. Me cuesta trabajo verla a ella. Y eso, y hay excesiva información. Y otra cosa que también me llama mucho, que hay trozos, unos desenfoques en algunos trozos que sinceramente no los entiendo. Encima de los faroles hay unos desenfoques. Encima de los faroles que están en el sillón, hay unos desenfoques ahí en el centro. Que hay unas partes enfocadas, otras partes desenfocadas, que no solamente que no me aporten, sino que no creo que no le aporten mucho a la imagen y no llevan a ningún sitio. Y otra parte, otra cosa que también me deja un poco también ahí a media, los negros esos están lavados. Que creo que esa parte cálida con esa parte tan morada, hay algo ahí que tampoco me acabo de ver. Sí, tampoco hay que aportar mucho. Hay buena dirección de luz en la modelo, eso sí, pero todos estos condicionantes que comentaban mis compañeros, pues me llevan a una valoración baja, ¿no? Porque incluso el escorzo, si amplías en los ojos, pues se ve muy extraño, porque no es ni perfil ni es frontal, se ve un poquito del ojo de allá, con lo que se ve extraña también la mirada. Las manos, como apuntaba Mari, pues no se le ven los dedos, quedan pues ocultos por atrás. El desenfoque sin razón ninguna en zonas intermedias, porque si ampliamos la parte de la silla, la parte esta delantera, debajo de todo, antes de las velas, está enfocada. Atrás, el respaldo está enfocado y por el medio hay zonas desenfocadas en la jaula. Claro, no tiene lógica ninguna. Y luego, que el adorno este que hay en la parte de abajo, que sinceramente te echa fuera de la imagen. Yo, no obstante, me iría a un encuadre cuadrado, porque la parte izquierda y derecha de la imagen no aportan absolutamente nada. Vete a la siguiente. Kake, si me permites, mejoraría, pero para mí, fijaos, para mí es más importante desplazar la imagen hacia la izquierda y mantener esas telas caídas, porque creo que hay matices muy agradables, que quedar el candil, este elemento aquí, que no aporta nada, no está iluminado, y encima está caído. Claro. Lo cual creo que si yo tuviera que decidir, yo me desplazaría hacia la derecha de la niña, ¿no? Y tendría más sentido, inclusive, aunque sigue para mí sin sentido esa tela que cruza por la cabeza, pero tiene más sentido porque veo ahí unas telas, ¿vale? Sin encontrarle sentido, pero tendría algo más. Y por último, ya para cerrar, que yo creo que es suficiente, lo que hablaba Mari, yo creo que es que estamos ante una imagen que la zona de la niña está en unos tonos más magentas y en la zona de las velas
es una zona más cálida de amarillo-rojo. Es el cromatismo de ese tipo de iluminación. Si hubiese querido integrar más ese tipo de iluminación con esa atmósfera, debería haber llevado, bajo mi criterio, esa iluminación también a esos amarillos rojizos, no a esas partes más frías de magentas azules, ¿vale? Ese es mi criterio. Uh-huh. Dice una chica aquí que vale. No nos gustan los negros lavados. Iba a comentar, sí. Que no nos gustan, son, a mí particularmente, lo que pasa es que coincidimos, los negros empastados. Es decir, los negros que de repente desaparece todo, que no tienen ningún tipo de volumen, que es como una calcomanía, puesto ahí, eso es lo que nosotros creemos que es un error. No es que nos gusten, no hablamos de gustos personales, creemos que es un error porque el preset es agresivo. Cuando le metes porque quieres, mucho contraste a una imagen, o cuando le metes enfoque a una imagen, es decir, hay zonas donde le queda bien y otras zonas donde es muy agresivo y queda muy mal. Entonces, pues bueno, si las zonas que quedan mal pierden, pues... No sé. Sí, me gustaría comentar porque... Perdona. No. Me gustaría, no sé de dónde viene el ruido, me gustaría decir sobre esto de los negros lavados, es que al final entonces no son negros, no confundamos sombras con negros, quiero decir, cuando es un negro, quiero decir, algo negro es negro, no hay detalle y no hay que tal, ¿no? Y luego los que venimos de negativo, de analógico, esta es la sensación de una imagen subexpuesta que se recupera cuando tú has expuesto mal tu negativo. En negativo salía y se llamaba ala de mosca porque como no había información y querías rescatar, empezaban a salir manchas como forma de ala de mosca, ¿no? Inclusive con color. Entonces, los que venimos de ahí, que no sé si será el caso de la persona que hace el comentario, esto... a mí me recuerda que es una mala interpretación, una mala exposición. Es evidente que esto está hecho deliberado, ¿vale? Pero no es cuestión de gusto, es cuestión a lo mejor de formación. Y esta parte a mí me echa hacia atrás porque no lo entiendo. Y he dicho en esta foto que todavía lo podía valorar un poco más porque me parece que esas zonas de penumbra, de falta de iluminación, porque se genera con esa iluminación de vela, todavía me lo creo y me parece más acorde. Pero hay fotografías que están en una iluminación muy amplia y que no hay zonas, no hay negros. Eso no lo llego a entender. Aquí todavía lo entiendo más. No sé si me he explicado, si me he explicado bien. Sí, iba a comentar, porque estaba leyendo también el comentario de no gustan los negros lavados, quedó claro. No se trata de que no nos guste, o sea, de que no guste, se trata de que si realmente le aporta lo que yo creo que un autor cuando hace una, lo que debe de preguntarse es si realmente le aporta. Muchas veces entramos también en el todo vale, todo no vale, para todo. Entonces, a lo mejor hay imágenes que puede aportarle. Pero depende de lo que me quieras estar contando y de la iluminación, bueno, y un poco lo que está diciendo Javi, que bueno, lo que estoy diciendo, que aporte. Si no aporta, pues falta, es como si falta información o como que no sé a dónde me estás queriendo llevar, ¿sabes? Y no que sea un no rotundo a no me gustan, pero sí pasa eso, que tenga un sentido y un porqué. Siguiente. Vale, continuamos. ¿Qué me toca a mí? Empieza tú mismo, ¿qué más da? Sí, bueno, es que veo una, es una simple instantánea que no aporta gran cosa así sola. Igual dentro de un reportaje podría ser admisible de alguna manera. Con otras fotografías, porque nos cuenta un momento real en los preparativos, tomándose un café y tal, es que luego, analizando la imagen en sí misma, fuera de ese contexto, porque el aporte me parece bueno a nivel reportaje, es decir, de contar una historia,
pero luego ya entrando en la imagen, es, la iluminación no es correcta, los elementos del fondo distraen y son agresivos con la imagen, el corte en la parte de abajo de la imagen también es agresivo, que solo aparece un dedo y un poquito de más, es decir, no está cuidado, es una instantánea más de las miles que se hacen, pero no tiene valores, para mi gusto, fotográficos, ¿no? Sí, el instante, no tampoco el instante, es que sí un poco que cuenta, forma parte de una historia, de un día, pero no es suficiente con eso, tenemos que pedirle algo más a nuestras imágenes desde mi punto de vista, ¿no? Para mí es insuficiente. Yo creo que no es el instante, yo creo que es, sí, es el momento de tomar el café, pero creo que el instante, para mi gusto, sería más agradable el instante antes. Creo que sería, además, mucho más bonito, podríamos ver su boca, podríamos ver, y es un, creo que sería un momento más agradable, porque aquí pierdo gran parte de la expresión de la chica, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que el instante está antes. Y estoy totalmente luego de acuerdo con el corte de abajo de la mano del plato. Me parece que no es acertado, ¿vale? Sí, yo estoy, vamos, de acuerdo con lo que estáis comentando. Me falta mucha información. Es un momento, sí, muy simple, muy sencillo, pero eso, ese corte de la mano me resulta agresivo y que no me está contando nada. Y bueno, no tengo mucho más que aportar sobre esta imagen, aparte de lo que habéis dicho. Vale, pues creo que vamos a lanzar la última imagen por hoy y después explicar a Robert qué sucede con las que no da tiempo a analizar, para que los autores estén pendientes de sus obras, que estaban avisados. Jacobo, sí. Disculpa. Yo no tengo problema si tenemos que estar un ratito más, ¿eh? Ya. Por mí no hay ningún problema. Yo sé que mis compañeros tampoco, mis amigos tampoco. Ni por mí. Otra cosa es que el sistema tenga que ser así y punto, ¿vale? Vale, pues bueno, vamos a lanzar la siguiente y ahora decidimos. Venga. Mari, empiezas tú. Vale. Mari paisajista. Sí. a ver, yo en esta imagen veo muchísima manipulación y no la veo muy acertada la manipulación que se le ha hecho. Las montañas de la izquierda se me pierde muchísimo el manchón negro. Creo que la hora o la luz que le está llegando tampoco le aporta mucho a lo que es la imagen. El cielo se ve muy antinatural en cuanto al resto del contraste de la imagen. Y ya digo, sobre todo lo que veo es la manipulación. Han cerrado la imagen demasiado abajo a la izquierda, o sea, las cuatro esquinas. Pierde bastante información, luego si no, no sé, me falta en esta foto bastante, no sé si calidad técnica o que haya sido un excesivo manipulación, pero sí, esta fotografía yo la tendría inaceptable. ¿Oye, John? Sí. Vale. Bueno, a ver, a mí lo que yo creo es que no es lógico que tengamos, si no la misma o casi la misma luz o definición de luz en las sombras que en las altas luces. Y me explico. Entra un haz de luz de sol, que entiendo que es de sol, en el centro de la imagen, que es donde están los animales, pero en esta zona de abajo, que está en sombra, que no llega esa luz, que inclusive ha cerrado, cerca del arroyo, tiene casi la misma luminosidad, no la misma, pero muy cerca. Viendo el cielo, que es un día con bastante luminosidad, porque si hubiese sido un día más gris, más cerrado, posiblemente lo hubiese entendido más. Pero si veo que hay
una gran luminosidad, un haz de luz. Creo que lo que ha hecho es querer tener detalle en muchas zonas y ha creado una iluminación que no había ahí. Creo que es que no existe, ¿vale? Además de que creo que cuando cerramos, como decía mi compañera, debemos tener en cuenta que no podemos oscurecer tanto la zona de sierra, que lógicamente recibe más luz que la zona de abajo del suelo. Entonces, al final no es coherente la luz y la creación de esta imagen, ¿no? Creo que al final lo que se ha creado es mucho con la manipulación, con la postproducción de ordenador. Sí, tampoco tengo nada más que aportar. No es una imagen tampoco que me seduzca demasiado y tiene una serie de problemas que ya enumeraron mis compañeros. Sí. Vale, pues nada, me comentan que vamos a continuar un ratito más, así que aunque yo tengo aquí banda sonora que tendré que ir cortando el micro, vamos pasando a la siguiente. Vale. ¿Voy yo? Vale. Creo que las anteriores las habéis hecho vosotros. Sí, tú empieza. A ver, para empezar, volvemos, es verdad, es una imagen complicada de una sola iluminación, con un solo punto de luz aparentemente y con un contraste bastante elevado, con lo cual volvemos a que las zonas de sombras negros no los llevemos a su sitio y los blancos, las altas luces tampoco, ¿no? Por ejemplo, la zona de piel o tal. Pero además, compositivamente, a mí esta imagen se me cae hacia abajo. Veo excesiva frente, mi ojo se me va directamente a la frente del chico. Por luz, por ubicación, porque está en zona áurea, la frente, con lo cual lo más importante de esta imagen, que yo entiendo que sería lo que es el maquillaje que le han hecho en la zona de la boca y su expresión, caen demasiado, pierden importancia. Creo que reencuadrando, bajando la cámara, la toma, ganaría bastante. Si lo hacemos ahora, nos quedamos sin espacio abajo, con lo cual tendríamos que hacer un reencuadre bastante, bastante importante. Y creo que además, al ampliar, veríamos que tiene bastante ruido. Con lo cual, creo que esta imagen, a pesar de la fuerza de mirada, de ese aspecto de labios y tal, creo que al final decae por calidad técnica. Para mi entender, le falta composición y son los dos factores que creo que tiene a la baja esta imagen. Sabiendo que tiene una gran fuerza de mirada y, bueno, la zona de labios, todo ese maquillaje, que creo que creo que ha fallado en eso, en resolver esa parte, ¿no? Esa es mi valoración. Sí, bueno, yo... Me cuesta trabajo leer esta imagen. La veo muy empastada. La iluminación me va mucho la cuando veo la imagen, después de que se han currado la parte del maquillaje, lo que más me llama la atención es la frente. No sé si quizás por el contraste con el negro, hay demasiado espacio negro. Perdona, Mari. Jacobo, ¿se podría hacer un encuadre en directo? Sí. Mientras habla Mari, ¿tú puedes ir reencuadrando? No está Jacobo, ha quitado el micro. Vale. Bueno, a mí me sobra mucho de la parte de arriba en comparación con el resto de la cara. Creo que la toma también, otra cosa que tiene, que está de más poquitín alta hecha. Y la iluminación esa, tal cual le llega a la cara, a la sombra que le hace la nariz, creo que no le favorece en absoluto. Y otra cosa que pasa, que si se trata de una imagen que, lo que estaba comentando, se han currado un maquillaje muy chulo, la frente, al ampliarlo, no se puede ampliar ahora mismo. Al ampliarlo está con pelillo suelto, con granito, como que no lo veo muy acorde con el tipo de imagen que creo que el autor nos quiere llevar y transmitir. Voy a abriros ahora
Voy a abriros ahora la foto. Vamos. ¡Qué guapos os veo! ¡Hola! ¡Hola! Vale, un segundo. Vamos a ver si puedo abrirla. Nos ha cambiado el color de cara. Vale. A ver, abraba Photoshop y vamos a abrirla. Vale, ahora hacemos un encuadre si queréis. Sí, mira, por favor, Jacobo, directo, prácticamente casi toda la frente fuera, la quitaríamos. El rectangular también, ¿no? Sí, buscamos o el 1-1 o el 3-2, sí, como quiera. Es sobre todo para ver cómo cambia la fuerza de la mirada, porque lo demás es... Vale. ¿Pero en horizontal o ahí? Horizontal. Ahí. Sí. Y quita de la derecha. Prefiero que me quites tanta zona ahí, ese espacio de pelo y tal. ¿Cortamos baja, frente? Más, sí, sí, más, baja más. Sigue, sigue. Ahí, y ahora, quizás el 1-1 hubiese ido mejor, pero vale. Me vale para lo que yo quería hacer. Fijaos cómo gana el ojo, la mirada, la fuerza que coge. Sabiendo que eso desde cámara sería un encuadre totalmente diferente, podríamos bajar, o bueno, o ese directo, ¿no?, tan cercano. Pero cambia mucho la imagen, a pesar de los problemas que tiene, ¿no?, de gama. Yo, no obstante, yo eliminaría la parte izquierda. Y, sí, y sí, en el 1-1 ganaría más. No, no, en horizontal y dejando el espacio negro atrás, dice. Sí, sí, bueno. El pelo atrás, sí, sí. Vale, bueno, también. Lo tengo claro, sí, me llenaría más. ¿Esto? Corta frente, sí, entra más, corta frente. Un poquito más. Ahí. Tener el ojo ahí. Sí, en esa zona, fuera de la área de todavía más. Sí. La imagen por el ojo, lo demás queda superfluo y para mí es muy potente. Sí. Sobre todo, lo he dicho antes, es por cómo gana de fuerza de en su expresión, ¿no?, en la mirada. Pero sigue sin. No está redonda la iluminación. No, no. No me aporta. En la gama y tal, es simplemente eso, ¿no? Para ver cómo ya no está tan caída esa imagen. No, no. Claro, la iluminación no acaba de... Vale, porque la iluminación no la podemos arreglar. Pero ya, con el encuadre que se le ha hecho ahora, ya no se ve que la toma esté hecha demasiado alta, desde mi punto de vista. Hombre, ya para mí pasó de aceptable a buena. Ea. Ya. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos Que veamos más fotos. Sí, vamos a seguir con la siguiente. Hay fotos ahí interesantes y es una pena perderlas. Total, no hay otra cosa que hacer. Vale, vamos con las otras. Otra pantalla. Ok. Ups, vamos allá. Vale, siguiente. Aquí estamos. ¿Empezáis vosotros? ¿Eh? Empezar cualquiera de vosotros, ¿no? Sí, bueno, de entrada veo, están puestos ahí los novios, no me parece, están como demasiado estáticos, el lenguaje corporal no es agradecido, creo que el novio está puesto ahí, es como si cogieras, no sé, algo, un sujeto, un muñeco y lo plantaras, ¿no? Porque la novia sí, la novia tiene una estética agradable, la mirada, el escorzo del cuerpo, y el novio no, el novio es como un añadido que nos aparece por ahí. Me molesta mucho la iluminación de arriba del cielo, ¿vale? Que no me aporta nada a la imagen, por lo que yo pasaría a la siguiente imagen y la reencuadraría un poquito y me los llevaría a ellos a una zona más áurea, más interesante, ¿no? No obstante, por lo mismo, por la utilización de un preset agresivo con la imagen, estamos perdiendo pues todo el detalle en las sombras de la parte izquierda, es una masa sin oscuro, sin detalle ninguno, y entonces eso tampoco es beneficioso, es una fotografía aceptable simplemente, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Kake. Además, yo hice otra propuesta de encuadre. Pasa a la siguiente, por favor,
Jacobo. Y es para eliminar precisamente esa parte, ¿no? Porque hacemos una entrada de lectura de imagen de izquierda a derecha, como occidental, y empezamos con una masa súper negra con mucho peso, ¿no? De esta forma, es más, la entrada es mucho más suave, más liviana, y me parece que es más fácil de lectura. Pero tiene los problemas que dice mi compañero. Y bueno, en este caso, el que yo haya decidido el 1-1, simplemente es, a mí no me molesta tanto la parte de arriba de esa atmósfera que me lleva al tipo de estación que estamos, ¿no? Esa neblina, esas zonas nevadas, todo eso, ¿no? Pero sí es verdad que a la derecha hay otra masa negra más pequeña que le ha dado menos importancia, que se podría reencuadrar y posiblemente volver a eliminar y quitar un poco de abajo, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Yo creo que empezar con una masa tan grande, con tanto peso en la lectura de la imagen, a mí me costaba más. Y bueno, y me he tomado la libertad de pasarla a blanco y negro, pues porque yo creo que efectivamente ese prese, esa gama tonal, creo que no la ayudaba. Y bueno, simplemente para, como me he tomado la libertad en el encuadre, me he tomado la libertad también en el tono y llevarla a algo más atemporal, ¿vale? Simplemente. Sí, bueno, yo la imagen primera creo que es, sí, esta. Me confunde muchísimo el escenario, estoy con mis compañeros, las manchas, o sea, las sombras que hay arriba, a la izquierda arriba y a la derecha. Estaría un poco más con el encuadre primero que se ha hecho, el que hizo Kake, estaría un poco más porque ahí pierdo, me centra más en ellos que ellos les falta bastante la iluminación de él. La de ella, medio, porque le falta bastante iluminación. Jacobo, si la acercas, por favor, la figura, los modelos. Le falta la iluminación, la veo bastante plana. Y sobre todo en él, es que la iluminación en él es tremenda, porque se le ve lo que es eso que se dice ojo de mapache. Entonces, se pierde bastante en ellos. Creo que no le favorece nada. Aparte, la que se ha comentado antes también, la pose de ella, pues sí, me da juego con los bordes de abajo, con cómo va la nieve, pero la de él está excesivamente estática, con los juegos que tiene el agua, o sea, la nieve ahí, no sé, demasiado estática. Y luego, pues, poco más puedo aportar con esta imagen, ya digo, para mí una de las cosas más, quizá la iluminación y el encuadre. Este encuadre pienso que le favorece bastante más. Uh-huh. Y poco más tengo yo que comentar ahora mismo de esto. Vale. Pues nada, continuamos entonces. Vamos a por la siguiente. Vale, voy yo. ¿Vale? A ver, me parece una fotografía muy, muy bonita, me parece muy agradable. De inicio me gusta otra vez el cromatismo. Se ha repetido ya en las que hemos visto la mezcla de estos tonos rosáceos, estos tonos magenta suave con estos verdes diluidos, que creo que el cromatismo es muy acertado, el usar los dos colores complementarios, perdón. Creo que es muy acertada para mi gusto la mirada hacia abajo. Me da sensación de timidez, de una niña tímida, dulce, y la ambientación me gusta cómo ha tratado todo el tema inicial de la zona de las jaulas, esas zonas penumbras, me gusta. Pero le veo dos cosas que para mí me cuesta verla, me incomoda, realmente lo que es que me incomoda. Y es, primero es la perspectiva, el ángulo de toma. Me parece que me da sensación de que la niña y el sillón se me vienen hacia adelante, y es por la ubicación posiblemente de cámara. Hemos hecho unos encuadres y unos cambios que me gustaría que pusieras, Jacobo. Sí. Y sería ese. Yo optaría inclusive por un cambio de situación de cámara y tener en línea las perspectivas de las líneas del suelo fuesen frontales, no diagonales, pero eso quizás sea más a nivel personal.
Pero bueno, yo creo que ahí ya mejora, ¿no? El cortando además el sillón y que no lo tenga completo, a mí me da sensación de que el atrezo le vuelvo más pequeño y se quita importancia a ese atrezo. Veo mucho más a la niña. Y por último, para mí, es la lámpara, que creo que lo hemos hecho con un retoque bastante rápido, pero creo que también mejora, y voy a decir el por qué. Si vuelves atrás, por favor, para mí la parte más luminosa de esta imagen ahora se vuelve en la lámpara, ¿vale? Todo tiene una gama tonal mucho más delicada, más suave, y la lámpara es la parte más luminosa. Segundo, creo que no aporta nada de iluminación, porque cuando he ampliado yo no veo que se me aprecien unos tonos cálidos o una iluminación sobre la zona de los hombros, la zona del pelo, la zona del sofá. Con lo cual, al final, como elemento de iluminación no aporta, pero sí me distrae, me quita importancia en la niña. Y yo me he tomado la libertad de hacer estos cambios porque creo que así mejora la imagen. Y creo que así estamos ante una muy buena, para mi gusto, o muy buena fotografía. Cuando, vuelvo a insistir, a veces los elementos, cuanto menos es más. Y creo que aquí, creo que va en esa línea, ¿no? Esa es mi valoración. Y creo que estamos ante una fotografía bonita, ¿eh? De gama cromática, de tono, de matices, de gama tonal, de todo. Me parece que estamos en una fotografía muy bonita. A ver, mis compañeros, ¿qué opinan? Vamos, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque la verdad es que la imagen es la pose de la niña súper elegante, el cromatismo que tiene, en los tonos, los contrastes, la iluminación me parece genial. Y conforme la ha ido cambiando, haciéndole el reencuadre y luego quitando la lámpara, se ha ido centrando mucho más en ella. Y creo que la imagen ha ganado bastante, que muy, muy, vamos, yo la tendría muy buena, tal cual está ahora mismo, porque creo que es la aportación que has hecho, me parece muy, muy, muy acertada. Entonces, poco más de lo que has dicho tengo que decir, porque más o menos voy a repetirme en lo que tú has explicado, lo has explicado muy bien. Pues muchas gracias, amiga. Pues lógicamente estoy también en consonancia con lo comentado. Yo solo diría, pero ya no tiene arreglo, que la imagen debería de haberse tomado frontalmente al sillón para que nos diera una realidad mayor. Eso intentamos arreglarlo con el reencuadre. Vale, que pasa la primera. Claro, aquí ya notamos que la composición gana, porque tenemos el elemento de la izquierda, las jaulas, que nos lleva a la niña, de la niña se nos va a la lámpara, desde mi punto de vista, y vuelvo otra vez a la niña. Vale. Entonces, ese ir y volver a la lámpara y volver, creo que es perjudicial para la imagen. Y volvemos atrás, por favor. Y esta pata de la silla, del sofacito, también hace que no cierre bien la imagen. Algo que conseguimos con el reencuadre. Pasamos a la siguiente, ¿no? Y lo conseguimos con este encuadre. Vale. Aquí ya tenemos ya el verde, es decir, ya son los pies, no es la pata. Son los pies de la niña, con lo que redondeamos. Está muy estratégicamente colocado el elemento este, esas ramas verdes que están ahí, porque nos meten otra vez en la imagen y volvemos a ver la columna y volvemos a entrar en la niña. ¿Cuál es el elemento discordante? Como muy bien dijo Javi, la lámpara es la que enturbia la lectura de la imagen. Vale, entonces nos vamos a la última, que está hecho así, aquí te cojo, aquí te mato, incluso se retocó la parte del sofá para evitar esa zona de ahí también, y entonces así tenemos una imagen
cándida, elegante, bien iluminada, dulce y compositivamente equilibrada. Entonces, esta imagen es muy buena y la otra es una imagen buena. De hecho, de esta forma mantenemos una composición triangular con elementos de la trezola, cabeza, el pie. Quiero decir, redondeamos en composición y redondeamos en cromatismo porque no hay un color discordante como era esa brillantez del blanco y de tal. Quiero decir, redondeamos muchísimo más la imagen en muchos aspectos. Esa era mi intención. Muy bien, pues yo creo que ha sido un buen ejercicio. Espero que los autores lo hayan valorado. Esperemos. Es muy positivo. Y nada, ahora sí que vamos con la última imagen, si os parece. Okay. Que ya son las 8:30. Así que vamos con la última imagen y después ya salimos a despedir. Así que vamos allá. Okay. Empezar cualquiera de los dos, quien queráis. Bueno, es una instantánea que tiene, pues bueno, distintos problemas. Tiene la mirada cándida de la niña, pero que también esa cámara, que tampoco no es que le haya sorprendido, y luego un caos total en la escena, ¿no? Incluso la mano tapando. La niña seguramente está haciendo alguna actividad que no se puede ver. Para mí es insuficiente esta imagen, hay mucho que analizar, ¿no? Porque no destaca en ninguno de los parámetros, ¿no? Sí, bueno, yo esta imagen, lo que dice Kake, si es un momento que estamos queriendo contar algo, poco me está contando. Me falta mucha información del modelo principal, que es la niña. Y bueno, me deja muy indiferente la imagen por el tema ese, que no me está, si estamos haciendo un momento que estamos recogiendo, no me está aportando nada. Entonces, yo esta imagen la tendría también en insuficiente. Estoy de acuerdo con mis compañeros, es un caos. Pero mirad, mientras estabais hablando, se me ha ocurrido, porque cerremos esto con alguna aportación, no simplemente una insuficiencia. Jacobo, ¿podríamos reencuadrar esta imagen? Sí. Lo siento, pero se me acaba de ocurrir mientras hablaba. Porque es que creo que gana la imagen. No para llevarla a grandes valores, pero bueno, me gustaría hacer un 1-1 y te explico cómo. Vale, un segundito que voy a abrirla. Vamos a ver. Vale, 1-1. Fijaos, mientras hace Jacobo, a mí una de las partes es que se me va muchísimo la vista y está desenfocado, y hace una espalda a la novia increíble, le hace un volumen muy grande. Otra parte que se me va mucho la vista es el corte de la persona de la izquierda, que tiene la boca cortada por la zona de la nariz, el vaso. Entonces, yo lo que voy a intentar que Jacobo haga es eliminar esas dos partes que para mí tienen mucho peso en la imagen. Y según lo he estado haciendo, cierra más la imagen de abajo, cortar las piernas a la niña. No me importan las piernas. Vale. Quitamos el vaso y dejamos un poquito el brazo de la novia. No, eso es. Más. Sí, sí. Ahí. Ciérrame más de la novia, inclusive ahora. ¿Por arriba? No, por abajo. Por abajo. Para no cortar las personas de... Más. Me puede valer. Fijaos, es que yo creo que llevando gana la expresión de la niña. Nos hemos llevado a que la niña tenga mucha más importancia y todo lo demás lo hemos aislado un poco, ¿no? Sin llevarle a grandes sitios. Pero sí es verdad que, fijaos, que llevándolo así, a mí yo ya he quitado dos volúmenes que tienen mucha fuerza y lo hemos reducido. Pasa más desapercibido el brazo de la novia, pasa todos esos sitios, me parece que resolvemos una parte, ¿no? Eso es como yo lo veo. No sé si mis queridos amigos están de acuerdo. Sin llevarla a grandes sitios la imagen, ¿eh? No, porque...
porque la mano esta me quita mucha información. Sí. Pero hemos quitado una parte de caos, Kake, que es lo que yo digo. Para una foto, para un cliente o para tal, posiblemente hemos hecho que esta foto tenga mayor valor para un álbum, para un cliente. Sí, tenga más sentido. Sí. Era mi intención, ¿eh? No llegar a grandes sitios, que lo dije desde el inicio. Vamos con la última, Jacobo, la última. Vale, pues un segundo. Déjame volver a esta. La última que nos viene bien para despedirnos. Venga, vamos allá. Última. Venga. Bueno, empieza acá, que tienes ahí el bolígrafo. Sí. A ver, ¿qué pasa? El que hace unos minutos. ¡Wow! Claro, una potentísima imagen, una excelente imagen. Mari, perdóname, cómo me alegra que salga esta imagen. Y a mí para hacer unos comentarios luego. ¿Vale? Que me ha dado un subidón cuando lo he visto. Bueno, la imagen la conozco porque se ha calificado, me parece genial. La iluminación, el cromatismo, todo, pero a mí la foto que me da la sensación como un nacimiento, como el, no sé, es que me traslada al principio de la vida, ¿no? La figura me forma arriba casi que me lleva a un árbol, pero por otro lado parece, me recuerda a los gusanos de seda cuando salen del caparazón, me resulta el nacimiento, la vida, es que esta imagen la verdad que me conmueve bastante por dentro. Ya digo, técnicamente está fantástica y como mensaje, o por lo menos con lo que muchas veces es lo que el lector de una imagen o el espectador, que es donde realmente queremos llegar, por mucho que queramos nosotros, lo que la finalidad es llegar al espectador. Esta imagen me llega y bastante con lo que estoy diciendo. Me quedaría, sí. Si hubiera un título, sería Vida o Principios de la Vida, no sé, es que me conmueve mucho. Kake, Javier, te toca, Kake. A ti. ¿A mí? Sí, vale. Pues venga, quería cerrar yo de una forma, pero bueno, mira. Me ha venido al pelo esta imagen y voy a decir por qué. Yo esta imagen, lógicamente, creo que está en colección de honor. Yo no la califiqué porque estaba en el otro panel de jueces, los otros compañeros, pero sí la vi desde atrás, desde donde tenemos para sentarnos, ¿no? Y la imagen es maravillosa, maravillosa. Y voy a decir lo que quiero ahora. A ver, la importancia de las calificaciones y la importancia de la fotografía en papel, no online. Mirar, el autor decide en qué formato, perdón, en qué tamaño, formato y tamaño va a presentar la imagen. Y eso yo no lo puedo cambiar. Yo me podré acercar, pero yo no lo puedo cambiar. Con lo cual, a mí me lleva a generarme sensaciones desde esa decisión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo he recibido esta imagen aquí, yo la he ampliado, que la he ampliado ahora, me doy cuenta que yo cambio esa decisión del autor, ¿vale? Y siento decir, sabiendo quién es el autor, que me alegro de haberla visto en directo, porque aquí la fotografía en online para mí decae. Y voy a decir los motivos. Para mí, cuando yo he ampliado, si me amplías por favor la cara de la chica, creo que es una chica. Sí. La niña. La luz rompe lo que es el iris del ojo, ¿vale? Está roto. De hecho, esa zona está en tonos cianes, azules, que tampoco tiene sentido con el tipo de la imagen. Me parece que el que se vea tanto brillo en esos ojos me pierde interés realmente en la mirada y luego aclarado en exceso, para mi entender, el iris en las zonas de sombra. Pero hay otra zona que es por encima de la nariz, entre las cejas, que están muy grises, no es coherente con el resto de la piel,
eso conlleva a que yo he cambiado la decisión del autor. Y posiblemente esos matices también en papel, cambien. Porque también depende de dónde vamos a imprimir, en qué soporte. Igual que la máscara de enfoque. No es lo mismo una máscara de enfoque para una impresión en papel de algodón que en un papel lustre o en un papel metálico, un papel brillante. Con lo cual, todo eso, al final, cuando decide el autor en qué tipo de soporte imprime, en qué formato y en qué tamaño, da su última visión de su obra, de su imagen, y es importante. Lo siento por mi amigo y mi querido amigo Luis, que haya dicho estos valores a la baja. Y para mí es una gran imagen. Aún así no me decae en el valor de muy buena, ¿vale? Pero sí es verdad que debía decirlo porque creo que esa es la gran aportación de Fefi, la aportación de la imagen física impresa, ¿vale? Ese es mi cierre de esta colaboración. Y daros las gracias. ¿Caque? Sí, bueno, yo opino que es muy buena. Es una imagen súper super creativa. Es un ejercicio de creatividad, como con nada, una simple tela y una mirada que yo la veo muy, muy potente, muy expresiva. Todas las facciones van en armonía con ello. ¿Cómo nos puede contar tanto? Y eso es el desarrollo de la creatividad, lo que nos da este tipo de imágenes que nos vamos allá. Estas imágenes son las que de alguna manera queremos ver en calificaciones, ¿no? Que es un trabajo comercial que se hace para luego que la gente las pueda tener en sus casas, pero de una forma creativa es un aporte genial para un broche genial para terminar este día de hoy que lo hemos pasado muy bien con todos vosotros. Quiero insistir que para mí es una gran fotografía, a pesar de los comentarios. Quiero decir que es una imagen creativa y es así. O sea, es el autor siempre suele ser muy creativo. Es una persona muy conocida, entonces sabemos lo bueno que es, ¿no? Pero que no quita que pueda hacer esos comentarios para mi gusto, ¿vale? Pero que la imagen me parece magnífica, imagen. Muy creativa, como dice Kake. Muy bien, pues nada, pues hoy terminamos el análisis. Vamos a dar paso otra vez a Robert para que vuelva a estar con vosotros. Vamos allá. ¿Qué tal? Bueno, nada, agradeceros a todos el interés que mostráis por este ejercicio, este análisis, agradecer sobre todo a los jueces el trabajo que han hecho, pediros disculpas porque es que Kake se levanta a la 1:30 aproximadamente y él empieza ahora media jornada, es decir, él hasta las 3 no se va a acostar, entonces él cancha para seguir tirando, pero los que nos levantamos a una hora normal, ahora debemos de parar. Es un proceso normal de vida. Claro. Entonces, nada más. Muchas gracias. Las imágenes que no hemos podido analizar hoy las veremos el próximo día, el próximo jueves. Y ahora simplemente nos despedimos con un audiovisual. Gracias. Vale, vamos a ver. Chao y gracias. Gracias a Fefi. Chao. Chao. Es